Buenos días, Mayumi. Muy buenos días a cada uno de ustedes, chicos. Si me están escuchando, por favor, confirmen. Ahí está Mayumi de 100, la primera que se ha deportado. Bien, aquí estoy, chicos. Muy buenos días una vez más a ustedes. Ya hemos tardado unos cinco minutitos por ahí. A ver, primero, confirmen si me están escuchando, chicos. Primero es confirmar si me están escuchando. ¿Ya? Primero es confirmar eso, chicos. Ya, a ver, Mayumi, la única que está conectada la única. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, chicos, qué es lo que está pasando. Ya. Gracias, Mayumi. Listo. Mira, yo no voy a hacer más preámbulos, chicos. Yo voy a empezar de inmediato. Este, todos deberían estar listos para conectarse. Eh, a estas horas de la mañana, ¿no? Ya están 11 conectados, ahí, ahí se puede notar, ¿no? Entonces vamos a empezar de inmediato, ¿ya? Vamos a empezar de inmediato. Esta cuarta semana, chicos, esta cuarta semana corresponde a la división algebraica o división de polinomios. Si vamos a ponerle división, ¿ya? División algebraica, división algebraica. O también conocida como división de polinomios, ¿no? Así se le conoce, división algebraica o división de polinomios, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta partecita de división algebraica o división de polinomios? A aplicar lo que es conocido como Horner, Ruffini y teorema del resto, chicos, ¿ya? Horner, Ruffini y teorema del resto. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya está. Vamos entonces inmediatamente, chicos. Pregunta número uno. Todo es con problemitas. Ahí vamos recordando... ¿Qué se hace, no? En cada caso. Ya, aquí okay, tengo la hojita. Buen día, Cristian, Stephanie. Brenis, Brenice, ahí está. Eh, Gerald, ¿no? Gerald, ahí está muy bien. Yaranga, buenos días. Dice la número uno, ¿ya? La número uno, a ver un momentito, chicos, ¿no es esta hoja? <laughs> Estoy to tomando otra hoja ya. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hojita? Un momentito, chicos. Se me ha extraviado, no sé, alguien me ha. Me ha camuflado mi hoja. No sé qué pasó, qué pasó. A ver. Un momentito, por favor. 32 segundos, chicos. 32 segundos. Ya está chicos, ya ya está, ya está. Disculpen chicos, disculpen, alguien se ha robado mi hojita y tenía que imprimir nuevamente, ¿ya? Bien, acá lo tenemos chicos, aquí ya lo tenemos, listo, ¿ya? Dice así, mira bien, la pregunta número uno dice, el valor de n, o sea, nos pide el valor de n, el valor de n, para que el polinomio, o sea, ese polinomio p de x, para que ese polinomio, ¿no?, para que ese polinomio p de x, tenga por residuo 2, el residuo es 2, al dividirse entre x menos 1 es ajá. O sea, ¿cuánto vale n para que al dividir? Ahora voy a poner la división esa. Ahora voy a colocar la división esa para que al dividir, dice este polinomio, que en la parte superior está p de x, ¿ya? Y le voy a colocar ya sin p de x. Dice que este polinomio es x elevado al cubo, menos 3x elevado al cuadrado, ¿está? Más 5x, más 5x, más n. Dice que ese polinomio, ese es el polinomio p de x, ¿ya? Buenos días, Jenny Ayala, Jessica, ¿ya? Jessica Miriam, Adelie, Jean-Pierre, ¿ya? Muy buenos días. Dice que para que este polinomio p de x, al dividirse entre x menos 1, al dividirse entre x menos 1, en estas circunstancias, dice que el resto o residuo obtenido tiene que ser 2. Vamos a colocar acá el residuo, ese datito. El residuo, dice, tiene que ser 2. Eso es lo que me están diciendo, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo, profesora Paico. ¿Y qué es lo que vas a aplicar? Fácil. Lo que vamos a aplicar acá es de contrapasi. ¿sí? ¿Ya? Mira lo que le voy a hacer. Ya. Podemos hacer por los tres. Eh, utilizar Horner. Sí. Podemos usar Horner. Podemos usar Ruffini. Ya. Podemos usar Teorema del resto. Cualquiera de los tres sería válido. Cualquiera de los tres sería válido. Pero en esta ocasión yo voy a usar Ruffini. Ya. Para empezar a recordar poco a poco. Vamos a usar el método de Ruffini, ¿ya? Entonces, eso lo voy a guardar. Pero no te olvides que el residuo tiene que ser 2, por dato, ¿ya? Vamos a usar el método de Ruffini. Ya, para usar Ruffini, recuerda lo siguiente. El procedimiento es esto: el divisor, el divisor x menos 1 se tiene que igualar a 0, de donde el valor de x obviamente es 1. Hay que hallar x, hay que hallar x, ¿ya? Seguidamente, seguidamente, se traza el esquema de Ruffini, no sé si ustedes recuerdan. Pero para Dufini trazamos de este modo, vamos a ponerlo así, ¿ya? Ahí está más o menos así, ¿no? Así. ¿Ya? Y el valor de X, el valor de X que hemos obtenido, ese valor de X, este valorcito 1, va en esta esquinita, ahí, ese 1 va aquí, ¿no? Y por este lado va el dividendo, pero completo y ordenado, Azucena, muy buenos días. Completo y ordenado, chicos. Primer coeficiente es la unidad. Ahí está el número 1. Segundo coeficiente es menos 3. El siguiente es 5. Y finalmente es n, porque el dividendo está completo y ordenado. ¿Ya? Luego, en el método de ruffini, de manera directa se separa del último, así. Separamos del último y el primer coeficiente se baja. Eso ya es una regla general para el método de ruffini. Y recordemos, Ruffini nos dice lo siguiente: debes hacer este procedimiento, ¿no? Dividir, multiplicar, perdón, perdón eso es Jordan. Ruffini es multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Ese es el procedimiento, ¿ah? ¿eh? Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá, ¿ya? Lo estoy bajando ya, lo estoy bajando ya y aquí me quedaría uno. ¡Uno! Y ahora viene lo que te he comentado. Multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Ya. Buenos días, Ya. Entonces, mira, 1 por 1 sería 1. Ajá. Ahí está. Lo sumo sería menos 2. Multiplico menos 2 por 1. Menos 2. Lo sumo sería 3. Ya está. Lo multiplico 3 por 1. 3. Lo sumo. Ya. Podemos sumar. ¿No? Sin embargo, recordemos esto: este de acá, este de acá por dato, ese residuo por dato debe ser 2. Aquí está, eso lo voy a anotar a casito, Mira, ve, esto ya es, ese 2 es por dato, chicos. Esto es por dato, ya, eso es por dato, ¿no? Entonces, ¿ya ¿qué es lo que voy a hacer, tigres y tigresas? Simplemente la suma de la sumita, decimos n más 3, n más 3 debería ser igual a 2. Bueno, este, este más 3 pasa restando, por lo tanto, el valor de n sería igual a menos 1. ¿Ya? Ahí está la respuesta a la pregunta número 1. Tires y tiresas, hemos terminado la pregunta número 1. Ahí está, ¿ves? Facilito, ¿ves? Fácil, que hemos aplicado Zuffini. Pero ya, yo te, yo te dije, puedes usar, corner, también puedes usar teorema del resto. ¿Ya? Cualquiera va a ser válido, cualquiera va a ser válido, ¿ya? Vamos con la pregunta número 2, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. Voy a colocar acá eso, ¿ya? Vamos a colocar acá, ¿Ya? Ahí está. Voy, eh, vamos a tratar de ganar el espacio lo más que se pueda, ¿ya? Lo más que se pueda. Y creo que yo tengo espacio suficiente acá para hacer Hornet, ¿ya? Acá tenemos una preguntita donde podemos hacer, me parece, tranquilamente Horner. ¿ya? Nos están dando esto, mira, la división. Calcule a más b si esta div división ax a la cuarta más bx elevado al cubo... Más 51x elevado al cuadrado, menos 50x, menos 50x, más 24, ajá, ahí está. Dividido entre 3x elevado al cuadrado, menos 5x, ahí está, más 4, ¿ya? Dice que esta, es, esta división es una división exacta, Erika, muy bueno. Está Jean-Pierre II, dice la C, muy bien. Dice que esta es una división exacta. A ver, chicos, yo les pregunto. ¿Qué método vamos a hacer? ¿Horner? Ya, ya sabemos que es Horner, pero ¿Horner normal o Horner invertido? Vamos, a mí me gustaría escucharlos ahí. ¿Horner normal o Horner invertido, chicos? Vamos, vamos. ¿Horner normal o Horner invertido? ¿Ya? Mientras yo trazo ya el esquema de Horner acá. ¿Horner normal o Horner invertido, muchachos? Ahí está. Vamos, chicos. ¿ya?, corner normal o corner invertido, ahí está, el método de corner, vamos a aplicar ahora método de corner, ¿ya?, método de corner, pero normal o invertido, al volteadito le llaman a uno, no, corner al volteado, ya está, pero vamos, les toca a ustedes, vamos chicos, ¿ya?, o nada, o no, o no tienen idea, o no tienen idea chicos, avisen nomás si no pueden, ¿eh? avisen nomás chicos. Muy bien, ahí está, ¿no? Invertido, Erika, Vincent, buen día, Isabel, dice, buenos días, sería Horner invertido. Horner, pero es con H, eh, Isabel, ¿ya? Yeni Ayala, muy bien, Cristian, Wilmer, Vince, Vincent, ahí está, Carmen, ya, buenos días, Carmen. Chicos, se va a aplicar Horner invertido, pero la razón no es porque empieza con A y B, que quede claro. La razón de aplicar Horner invertido es que la división es exacta. La división es exacta, chicos. Y ahí me dicen el problema clarito. La división es exacta y por eso voy a aplicar corner invertido. Solo, repito, corner invertido se aplica porque la división es exacta. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ya, pues, ahora invert pero primero siempre verifica de que sea completo y ordenado. 3, 2, 1, 0, perfecto. 4, 3, 2, 1, 0, perfecto. Entonces, empiezo allá. Empiezo con 24. Ahí está. Luego seguiría el menos 50. Voy a continuar con 51. Voy a continuar con B y finalmente con A. Ahí está. Ahora, por este lado, aquí también para el divisor, para el, este es el dividendo. Ese es el dividendo. Ahora vamos con el divisor. Este 4 va por acá. 4. Y los demás cambian de signo. Menos 5 pasaría con más 5 y el 3 sería con menos 3. Eso es, ¿ve? Solamente estamos haciendo invertido, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Ahora, hago la rayita por acá. No sé si ustedes recuerdan éxito. Hacemos una rayita más o menos así. Ahí, ¿no? Ahí. Y como este divisor es de segundo grado, divisor de segundo grado, contamos 1, 2 y desde acá separamos. Y desde ahí separamos. Ya esa línea, esa línea, si ustedes recuerdan, al igual que para Ruffini, sirve para separar al cociente del residuo, cociente residuo. Ya, pero por dato, chicos, por dato, nos está diciendo que la división es exacta. Ya nos dice que la división es exacta. Eso significa que acá tendría que ir el cero y acá también tendría que ir el cero porque la división ya es exacta, eso dice en el problemita, ojo, eso dice en el problemita, ¿bien? Ahora, recordemos que para Horner, el, el proceso es dividir, multiplicar, sumar, no te olvides. Dividir, multiplicar, sumar. Y todo eso da vuelta. Divido, multiplico, sumo, vuelvo a. Divido, multiplico, sumo, vuelvo a. Divido, multiplico, sumo, no te olvides. ¿sá? Entonces, dicho eso, tires y tiresas, empiezo, pues, ¿no? El proceso, el primero es dividir. Ahí está, vamos a, a dividir, si tal como está indicando. Entonces, 24 entre 4 es a 6, ese valor se coloca aquí. Ahora toca la multiplicación. Sería así. 6 por 5, 30. Avanzo un hito y voy colocando. 6 por 5 sería 30. Y 6 por menos 3, menos 18. ¿eh? Así poquito a poco se avanza. Mira, no, no sé si te deste cuenta. Primero he dividido. Divido 24 entre 4 a 6. Ahora he multiplicado de arriba para abajo. 6 por 5, 30. Avanzo y coloco 6 por menos 3, menos 18. Acabo de multiplicar. Toca la suma. Toca la suma. Entonces sumando desde la parte superior todito esto, menos 50 más 30, eso es menos 20. ¿ya? Y toda suma, toda suma se vuelve a dividir. Entonces, me, desde la suma vuelvo a dividir, menos 20. Entre 4 sería menos 5. Ese valor justo debajo. Ahora toca la multiplicación. Ahora toca la multiplicación. Menos 5 por 5, menos 25. Avanzando un poquito, voy a colocar, mira, siempre avance un poquito, menos 25, ahí está. Y menos 5 por 3 sería 15. Ahora toca la suma, chicos. Ahora toca la suma. Voy a sumar desde la parte superior, todito desde arriba. A ver, vamos a ver, esto sería 43, ¿sí? 43, 51, 8. 8 sería la suma. 8. Pero no te olvides que la, después de sumar, debo volver a dividir. Es 8 entre 4, esa 2, ese valor acá. Ahora toca la multiplicación. 2 por 5, 10. Siempre avanzando, voy colocando. ¿Ya? Y 2 por menos 3, menos 6. ¡Listo, tigres! ¿Ya? Una vez que hayamos llegado a esa altura, una vez que ya llegamos a este paso, yo sé, yo sé, tigres y tigresas, que la suma me tiene que salir 0. Vamos a colocarle este cerito más al costadito, acá, ahí está, ahí, para que esté a su altura. Este también un poquito más allá, ajá, ahí está. Entonces, sé que estas, mira, cuando yo sumo esto con esto, con esto debe salir 0. Y lo mismo, esto con esto debe salir 0. Recuerda que esta línea, después de esta línea, solamente se debe sumar. Después de esta línea, solamente se debe sumar. ¿Ya? Y cuando yo lo sumo, debe salirme 0. Cuando yo lo sumo, debe salirme 6, ¿no? Ahí está, 2, sale menos 19, muy bien, este, Isabel, ¿ya? Entonces, al tanteo nada más, este valor de A al ojo sería 6. ¿Por qué 6? 6 menos 6, 0, ¿ya? Y el valor de B al ojazo también sería menos 25. ¿Por qué menos 25? Menos 25, menos 15, más 15, más 10, sería Cero también, ¿no? Entonces, como ya tenemos el valor de A y B, entonces tranquilamente puedo concluir y decir lo que nos piden es A más B. A más B. A vale, A vale 6. B vale menos 25. Si quieres, escríbelo así, ¿no? Pero eso es una exageración. ¿Por qué razón? Más por menos es menos. 6 menos 25 es menos 19. y 9, ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la respuesta en la pregunta número 2. ¿Ya? Fácil, ¿eh? ¿Se dan cuenta que está facilito, chicos? Facilísimo. Ahí está, pregunta número 2. Resuelta, ¿ya? Vamos con la número 3. Vamos con la número 3, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice la número 3, chicos. La número 3, ¿ya? Estamos, ahí está, excelente, Azucena. También Jenny Ayala. Bien, la 3 dice: ¿Hay el valor numérico del polinomio 1 que resulta de dividir, ya, nos están dando un polinomio y dice, hay un polinomio que resulta de dividir. Bien, vamos a colocar esa división, ya. No nos, no nos dan propiamente dicho una división, nos, nos piden en realidad que nosotros expresemos esa división, ya. Vamos a poner nosotros la división tal como nos está diciendo acá, ya. Nos están dando que yo divida 6x elevado a la cuarta, ahí está, más 25x elevado al cubo, al cubo, ya. Más 18x elevado al cuadrado, menos 24x, menos 24x, más 4, ¿ya? Dividido entre 2x, menos 1, ¿está? ¿y, y eso dice, mira, ojo, cuando uno divide, chicos, cuando uno divide, salen dos polinomios, salen dos polinomios. El cociente, el cociente y el residuo, ¿ya? Pero si la división es exacta... Solamente yo les aseguro que se están refiriendo al cociente, si es que la división es exacta. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre acá. Profesor, ¿y qué método voy a usar? En este caso convendría usar Ruffini, pero si es que domina Ruffini, ¿ya? Ruffini, ¿por qué? Porque el divisor es de primer grado y primer grado. Ah, Ruffini convendría, ¿no? Ahora, profesor, ¿puedo hacerlo por Horner? Sí, el método de Horner funciona en todos los casos. Horner... La condición para Horner es que el dividendo y el divisor sean completos y ordenados. Nada más, ¿a? nada más. Bien, lo que vamos a usar en este caso, chicos, lo que yo voy a usar es el método de Ruffini, ¿ya? Para poder así pues, recordar un poquito de Ruffini. Paso número uno para Ruffini, ¿ya? El divisor 2x menos 1 se tiene que igualar a 0. Despejando el valor de x aquí, si es que saben despejar correctamente, chicos, el valor de X sal, saldría un me. ¿Ya? Ese es el valor de X. ¿Ya? Seguidamente, seguidamente. ¿Qué vamos a tener? Trazar el esquema de Rufini. Pues chicos, ¿ya? Inmediatamente trazamos el esquema de Duffini. Ahí está. Siempre recordando, siempre recordando que en esta esquina va el valor de X. En esta esquinita, chicos, va el valor de X. O sea, en este caso sería un m ¿Ya? Ahora coloco los coeficientes del dividendo, pero completo y ordenado. Sigo insistiendo en eso, de que el dividendo debe ser completo y ordenado. ¿Ya? 4, 3, 2, 1, incluso el divisor. ¿No? 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. El divisor ya está completo. Bueno, pues, entonces coloco 6, coloco el número 25, coloco el número 18, el menos 24 y finalmente el número 4. Ahí está. El número 4 es el final. ¿Ya? Y separamos del último, separamos del último, eso ya es una regla general por el método de Ruffini, y el primer coeficiente se baja, o el coeficiente principal en este caso, se baja. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, recuerda, ya habíamos aplicado Ruffini, ¿ya? ya habíamos aplicado Ruffini. El primer paso es, ya? Lo bajo, multiplico, sumo, multiplico, sumo. Así es. ¿eh? Ruffini es multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. ¿Ya? Eso es Ruffini, muchachos, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Lo voy a bajar, lo voy a bajar. Aquí está, lo bajo, 6. Ahora toca multiplicar. No sé si sabrán hacerlo, pero 6 por 1, 6 entre 2, es a 3. ¿Ven? Ahora lo sumo, sería 28, 28, ¿ya? 28 por 1, 28 entre 2, 14. estás entendiendo, ah? Eh? Solamente estoy haciendo eso, ¿ya? Lo sumo, lo sumo sería 32, 32. 32 por 1, 32 entre 2, 16. 16. ¿Ya? Lo sumo sería menos ocho. A menos que no sepan sumar, ¿no? Menos 8 por un medio es menos 4. Y la suma saldría 0. ¡Ah! ¿Qué les parece? Lo que les había comentado. ¿eh? Cuando uno divide, encuentra dos polinomios, el cociente y el residuo. ¿Ya? Sin embargo, si la división es exacta, nos interesa más que nada el. Cociente. Y acá es una división exacta, nos va a interesar el cociente, chicos. ¿Ya? Bien, pero este no es el cociente. Profesor, ¿cómo que no? Usted dijo que este es el cociente. ¿Este es el cociente? Sí, pero este es el segundo caso de Dupini. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que no es el cociente? Ah, depende mucho de este valor. Si el coeficiente principal del, del divisor, si el coeficiente principal del divisor, es diferente de 1, dije diferente de 1, no que sea 2 ni 3, sino diferente de 1, cualquier valor, aunque sea negativo, puede ser menos 1, menos 2, no sé. Pero si este valor es diferente de la unidad, yo tengo que agregar un procedimiento a cada elemento, a cada coeficiente que se encuentra acá, a cada uno tengo que dividirle, tengo que dividirle entre este coeficiente. Profesora Paiko, pero a mí me han enseñado, de repente alguien te dijo, divídela entre este 2. Claro, es un criterio que cumple en muchísimos casos, pero no es determinado. Lo que yo te recomiendo es fíjate en ese coeficiente. Si es diferente de 1, si es diferente de 1, tienes que agregar ese procedimiento. ¿ya? Al agregar ese procedimiento, pues me está quedando 6 entre 2 sería a 3, 28 entre 2 sería a 14, 32 entre 2 sería a 17. Menos 4, ¿no? Ahora, si no quieres hacer ese procedimiento, tire, tire, si no quieres hacer eso de dividir, ¿ya? Pero este es un caso, como decía, un poquito especial, ¿ya? <coughs> Simplemente te puedes fijar de esta manera, ¿ya? Si no quieren hacer eso, chicos, estos valores que se encuentran acá, estos coeficientes son el cociente, todito esto. Compara si quieres, amiga. Lo mismo, mira, es como trasladar esto aquí: cociente. Cociente. Y te olvidas de efectuar el otro procedimiento. Este procedimiento, ¿no? Bueno, ya es opcional. Yo te estoy dando caminos, chicos, ¿ya? Ahí dice X sale un medio. Excelente. Vincent. Bien ¿Ya? Entonces, ya, ya, ahora sí, ahora sí yo puedo asegurar y decirles, chicos, que estos coeficientes corresponden al cociente, a los coeficientes del cociente. Ahora sí puedo yo asegurar eso. ¿Ya? entonces no te olvides ¿ya? Eh, si no quieres efectuar esa división en, en Ruffini, solo en Rufini, estos de acá, los que están aquí son el, los coeficientes del cociente ¿no? estos de acá, en cualquier caso en cualquier caso estos son los coeficientes del cociente, si no quieres efectuar esa división, eso que no te importe esto y fíjate en eso, ya depende de usted ¿ya? 108 dice Erika lo máximo, ahora para nosotros el cociente va a ser Q de X ¿ya? Entonces yo voy a escribir el cociente, chicos. Yo voy a escribir el cociente q de x. Va a ser mi cociente. Recordemos, recordemos, tigres y tigresas, este es el término independiente del cociente. Este llevaría x, aunque no se debería colocar, este llevaría x al cuadrado y este llevaría x al q. ¿No? Entonces, este cociente sería 3x elevado al cubo más 14x elevado al cuadrado más 16x y menos 4. Ese sería el cociente. ¿No? Pero no está pidiendo eso, nos está diciendo, oiga, este cociente tú tienes que evaluarlo, tienes que evaluarlo, dice, o sea, hallar su valor numérico para x que vale 2. Eso nos está diciendo que debemos hallar. Ah, ya, profesor. Entonces acá digo q de 2, q de 2, porque hay que reemplazar x vale 2, sería 3 por 2 elevado al cubo, más 14 por 2 elevado al cuadrado, más 16 por 2 y menos 4. ¿Ya? Bueno, esto sería 3, mira, 2 al cubo es 8 por 3, 24, 24 más, 2 al cuadrado es 4 por 14, sería 56 más, 32 y menos 4, ¿no? Ahora, hay que saber sumar nomás ya, por ejemplo, esto con esto saldría... Eh, 80, 80 más 32, 112, 112 menos 4 sería 108, ¿no? Efectivamente, Jean-Pierre también ahí colaborando con nosotros. Por lo tanto, Q de 2, que es el objetivo hallar, Q de 2 sería igual a 108, ¿ya? Esa es la respuesta en la pregunta número eh, 3, ¿ya? En la pregunta número 3, chicos, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí está. Vamos a continuar, entonces, ahora más preguntitas, chicos, más preguntitas. Ya vamos a separar el acasito. A ver, lo único difícil acá, tal vez, es hacer el esquema, ¿no? Que genera un poquito de trabajo, pero ni tanto, pues, ¿no? Bien, vamos a trasladarnos un poquito, chicos. Nos trasladamos cuatro. La C, me dice Jean Pierre. Ah, su Jean Pierre está velocísimo, velocísimo Jean Pierre. Ya, velocísimo Jean Pierre. Bien, vamos a trasladarnos un poquito, chicos. Un momentito, a ver, ya está, ahora sí. Ahí, yo creo que ahí está bien. ¿Ya? Ahora sí, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos con la pregunta número 3. Estamos en la 3, 4, tocaría, ¿no? La cuarta pregunta, aunque ya, ahí está Jean-Pierre, ya lo ha terminado. Lo máximo, Jean-Pierre. Muy bien, campeón. Muy bien, ¿ya? Listo, la pregunta número. Cuatro, la pregunta número 4 dice, mira, ¿hay el producto de los coeficientes del cociente de la división? Clarísima la pregunta, bien clara la pregunta, producto de coeficientes del cociente de la división. ¿Ya? Me está hablando del cociente, así, de simple, a seca, ¿no? Del cociente de la división. Pero eh, el dividendo es 12x elevado a la quinta, siempre fijándonos de que el dividendo y el divisor deben ser completos y, y ordenados, y si falta un término, sí, hay que completarle con 0, obviamente, ¿no? Hay que completarle con 0 si es que faltase algo. Está dividido entre 3x elevado al cubo, ¿ya? Más x elevado al cuadrado, menos 5 veces x y más 7. ¿Ya? Ahí está, chicos, ¿ya? Vamos a aplicar Horner, eso es clarísimo, ¿no? Clarísimo, tenemos que aplicar Horner, no existe otra posibilidad. ¿Ya? Ahí está, sí se ven los coeficientes, sí se ven los coeficientes. ¿Ya? Bien, yo voy a trazar el esquema de Horner de forma inmediata. ¿Ya? Vamos a trazar el esquema de Horner de forma inmediata, campeones. A ver, vamos a poner así. Ya está. Y listo. ¿Ya? Empezamos, chicos. ¿a? Empezamos. Voy a colocar. Están completos y ordenados. Tanto el dividendo como el divisor están completos y ordenados, porque recuerda una vez más, si falta uno de ellos o varios, se completan con ceros. Ya. Bien, en este caso está completo y ordenado. Coloco el 15, eh, perdón, el 12, que es el primer coeficiente. Luego sigue el menos 2. Luego sigue el menos 7. Luego 43 menos 32 y finalmente 32, que es el último coeficiente. Ya. Divisor sería 3. Cambia, acá hay 1, aquí hay 1, debo cambiar de signo menos 1, menos 1. Aquí está el menos 5, sería más 5. El 7, menos 7, ahí está, ¿eh? Han pasado con signos, cambiados. ¿ya? Termino de hacer el esquema de Ruffini, perdón, de Ruffini horner un lapsus linguish, eh, linguish. Linguis. Ahí está, ¿no? Y con tercer grado, 1, 2, 3, y separamos desde acá. Separamos desde acá. Ah, esta línea sirve para separar a los coeficientes del cociente y del residuo, ¿eh? Esa línea sirve para eso, chicos. Ahí está. Ya está, ¿eh? Listo, se acabó. Caramba, disculpen, le no he botado mi plumón. A ver, ya, ahora sí. Listo. Y ahí está, 4C, dice, ¿no? Jean Pierre, ese, Jean-Pierre. Listo. Dividir, multiplicar y sumar. Ese es el procedimiento para hacer pues corner. Dividir, multiplicar y sumar. Bueno, entonces lo divido. Ahí tengo una vez más corner, estamos recordando, una vez más corner. 12 dividido entre 4, 12 dividido entre, perdón, entre 3 es a 4, 12 entre 3 es a 4. Ese valor aquí, ahí está, 12 entre 3, 4. Ahora toca la multiplicación, ¿no? Cuatro, mira, con estos de acá, de arriba para abajo y colocar en forma horizontal, ¿ya? Y sería 4 por menos 1, menos 4. Avanzo un poquito y voy colocando. 4 por 5 sería 20 y... 4 por menos 7, menos 28. ¿Ves? Siempre avanzando un poquito y colocando debajo de cada coeficiente. ¿Ya? Ahora tocaría la suma desde la parte superior. No te olvides que cuando yo sumo, debo hacerlo desde la parte superior, o sea, desde acá. ¿No? Menos 2, menos 4, eso es menos 6. Recuerda. Después de sumar, tienes que volver a dividir. Menos 6 entre 3 sería menos 2. Y ese valor justo debajo, ¿ves? Menos 6 entre 3. Menos 2. Ahora toca la multiplicación. Menos... Otra vez es como esto: ¿sabes? menos por menos más 2 por 1, 2. Avanzo un poquito y voy colocando. ¿sabes? Menos 2 por 5, menos 10. Siempre voy avanzando. ¿sabes? Menos 2 por menos 7, más 14. Ahí está. Después, después de multiplicar, tocaría la suma. Tengo que sumar desde la parte superior. Eh, esto saldría 22 menos 7, sería 15. 15. No te olvides que después de la suma siempre volvemos a dividir, ¿no? Siempre se vuelve a dividir. Entonces, 15 entre 3 sería 5. Acá está la división. ¿Ya? Ahora sí, toca la multiplicación. 5 por menos 1, menos 5. Ahí está. 5 por 5, 25. ¿Ya? Y 5 por menos 7, menos 35. Listo, chicos. Listo. Eso es todo, campeón. ¿Ya? ¿Y ahora, profesor? Pues recuerda que después de haber hecho eso, solamente se suma en forma vertical para hallar el residuo, ¿no? Esta parte es la más fácil, mira, 32 menos 35 sería menos 3, esa es la más fácil. A ver, esto saldría 39 menos 32 sería 7, ahí está. Acá sería, a ver, este, ah, 0, esto saldría 0, ¿no? Esto saldría cero. Bueno, no nos interesa en realidad el residuo, ¿no? No nos interesa a nosotros el residuo, chicos, ¿no? Lo que nos interesa es el, co el cociente, y nos Dice el producto de los coeficientes del cociente. Ah, ya, profesora Paico, ¿no? A esto de acá se llama coeficientes del cociente. Y por lo tanto, por lo tanto, ese producto, producto, así voy a poner de co e, coE. de Q. Donde Q representa mi cociente, sería 4 por menos 2. Por 5, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe efectuar eso, y eso saldría menos 40, chicos, ¿ya? Ahí está la respuesta, tigres y tigresas, a la pregunta número 4. Ahí está. Bien. Vamos con la pregunta número 5, ¿ya? Vamos con la pregunta número 5. Acá estamos aprovechando al máximo el espacio, ¿qué le parece, campeón? ¿Ya? Ahí está la número 5, ¿ya? La 5 dice: si la siguiente división es exacta, ¡ajá! Miren, nos está hablando de una división exacta. ¿Ya? División exacta. Dice, calcule el valor de la raíz cuadrada de n más 1. ¿Ya? Voy a colocar la división. Es esta, mira, 8x elevado a la cuarta. Ahí está, 8x a la cuarta. Menos 34x elevado al q. Más 37x al cuadrado. Menos nx más 27. ¿Ya? Todo eso está dividido entre 4x. Menos. Tres. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, ¿ya? Nada más, muchachos, nada más, ¿ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer, profesora Paiko? Bueno, los que dominan Horner, aplíquenle Horner. Los que dominan Ruffini, aplíquenle Ruffini, porque cualquiera de ellos se puede aplicar sin ningún problema. ¿Ya? Se puede aplicar sin ningún problema cualquiera de esos dos métodos, ¿ya? Yo le voy a aplicar en este caso el método de Zuffini, ¿ya? Entonces, para el método de Zuffini, chicos, recordemos, el paso número uno es que ese divisor, ese divisor 4x, 4x menos 3 se iguale a cero. El asunto es que muchos estudiantes no saben, no saben de verdad resolver ese y eso sí es una situación que, debe ser pre, que debes preocuparte, ¿a? ¿Por qué razón? No solamente es que... Puedes ingresar sin saber matemática, puede ser contestando toito letras muy bien, pero en la universidad vas a tener problemas porque vas a llevar matemática. Bueno, entonces, por eso, hay cosas básicas que uno tiene que saber, conocer, ¿no? Este que está restando pasa sumando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Eso no se olvide. ¿Ya? Listo, muchachos. Ahora, trazo mi esquema de Ruffini. Voy a trazar el esquema de Ruffini, tires y tiresas. Aquí vamos a hacer ese, ese tracito. A ver... ¿Ya? Ahí está, así, asícito, asícito, mira, bien. ¿eh? Ya está. Ahora sí, y recordemos que el valor de x, ese valor de x, ese valor de x, se coloca en esta partecita, en esta esquina se va el valor de x, que sería 3, 4, ¿ya? Coloco el dividendo completo y ordenado, coloco el dividendo completo y ordenado, sería 8, mira, el dividendo es 8, 8, luego sigue el menos 34... Luego sería 37, 37, menos n, menos n, y finalmente 27. Eso es así. ¿Ya? Eso es así. Recordemos que Ruffini me dice tranquilamente: separe del último. Eso nos dice Ruffini: separe del último. Y que el coeficiente principal lo bajas. Lo bajas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pero una vez más, recordemos los datos que nos dan en esta pregunta, ¿ya? En esta pregunta nos dicen lo siguiente, la división tiene que ser exacta. Eso es. O sea, que este residuo tiene que ser C. Eso nos está diciendo, ¿ya? Bueno, empecemos el procedimiento, no está difícil en lo absoluto. Miren, chicos, acá lo bajo, lo bajo sería 8 y ahora viene la multiplicación y la suma, ¿no? Sería así. 8 por 3, 24 entre 4, sería a 6. Y coloco ese valor acá, mira, a 6. Ahí está, ahí está. Ahora, la suma. Sería menos 28. Menos 20, y ahora, profesor, mira, si tú no quieres multiplicar por 3, primero divide entre 4, es fácil, así. 28 entre 4 es a 7, por 3, 21. Pero eso se coloca acá, menos 21. Y eso es habilidad. Ahora, el primero puedes multiplicar y luego dividir, ¿ya? La suma acá sería... Uh, 16, aquí sería 16, ¿ya? Mo otra vez, mira, 16 por 3 entre 4, 16 entre 4 sería a 4, por 3, 12, acá sería 12. El problema está aquí, si yo sumo, me voy a complicar, pero ya depende de la, de la habilidad de ustedes. Miren, chicos, nosotros sabemos que para que esto sea 0, necesariamente este valor tendría que ser menos 27. Tiene que ser menos 27, ¿ya? Claro, porque 27 menos 27 vale 0. Ahora, yo tengo que buscar acá un valor, o sea, yo tengo que buscar acá un valorcito acá, aquí, aquí, vamos a por ejemplo, así, al ojo, ¿no? K, vamos, K, de tal manera que multiplicado por tres cuartos, por tres cuartos, debería resultarme menos 27, eso es tu habilidad. Yo puedo hacer esto, mira, tercia 1, tercia 9, este 4 pasa multiplicando, sería menos 36. Ah, este de acá tiene que ser menos 36. Repito, ¿cómo lo he encontrado? Mira, lo que hice es aquí, repito nuevamente para que te guíes, esa estaba así. Esto ya sabes porque tiene que ser, para que sea 0 es menos 27. Aquí hay un valor que yo le he puesto k, pero mira, cuando yo multiplico otra vez k por este 3 cuartos, por ese 3 cuartos debería salirme este menos 27. ¿No? Así es. Luego tercia 1, tercia 9, este 4 pasa multiplicando, acá vale menos 36. Entonces, este valor es menos 36. ¿Ya? Listo. Y creo estar seguro de que todos acá presentes saben que la suma de este menos n y este 12 debe ser menos 36. Ah, ya, profesora Paiko acá. Menos n... Más 12 debería ser igual a menos 36. 36 pasa acá, sería 48. Ya, n al otro lado con positivo. Ya está. Por lo tanto, si ustedes recuerdan lo que está pidiendo calcular, lo que está pidiendo calcular es la raíz cuadrada. Está pidiendo la raíz cuadrada de n más 1. ¿Ya? Y entonces eso sería la raíz cuadrada de 48 más 1, que es 49. Y eso vale. 7, chicos, ¿ya? Esa sería la respuesta en esta pregunta número 5, chicos, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Ahí está, chicos, eso es un poquito el tanteo, ¿ya? Ahí está, muy bien. 5 dice besito, Erika, excelente, Erika. Mira, algunos todavía siguen activos. Pero antes de pasar a, esa, a la siguiente pregunta, yo quiero hacerles recordar algo. En el método de Zufini sabemos que este no es el cociente, ¿eh? No es el cociente. Entonces, de, por si acaso, eso lo quiero hacer porque algunos se confían demasiado. Para hallar el cociente todavía hay que dividir entre, fíjate, este valor ese, te he dicho siempre S, S entre 4, ¿no? Que coincidentemente acá también aparece aquí, aquí aparece, pero repito, eso no es determinante, ¿no? 8 entre 4 sería 2, acá sería menos 7, ¿no? A ver, ¿y acá cuánto sería, chicos? 4, ¿no? Aquí sería 4. Y aquí, ¿cuánto sería, chicos? Eh, menos 9. Algunos se preguntarán, profesor, ahora ya no, ya no concuerda. Es que acá ahora hay 3. Eso lo malogra todo, ¿eh? Cuando esto fuera 1, este sí fuera el cociente, cuando sería un cuarto, ¿no? Pero en este caso no es así. Entonces, por eso es mejor, es recomendable hacer este procedimiento, ¿no? Hay que hacer ese procedimiento, ¿ya? Listo, chicos. Ahora sí, ese sería el cociente. Bueno, no nos interesa en este caso porque solo nos pedía otra cosita, ¿ya? Listo, chicos, vamos a separar, vamos a separar aquí adecuadamente para poder ejecutar la pregunta número 6 eh, en este caso, ¿no? Está faltando la número 6. Bien. Vamos con la pregunta número 6, chicos, ya. Vamos con la pregunta número 6. Estamos de acuerdo, chicos, ya, estamos bien hasta ahí, ¿ya? Espero que estén bien todavía, chicos. La pregunta 6 dice así: Indique la suma de coeficientes del residuo que se obtiene de la división. Ah, ya, ya. Suma de coeficientes del residuo. ¿ya? Suma de coeficientes del residuo. Ojo, aquí necesariamente me están pidiendo que yo determine el residuo. Y acá me están dando esta división. 2x elevado a la 15. Un, mira un exponente un poquito terrible. Más 3x elevado a la 13. ¿ya? Eh, más x elevado a la 14. Más x elevado al cubo menos 1 dividido entre x al cubo más 1. ¿Ya? Bien. Puedes hacerlo de dos maneras. Uno es que utilices, utilices Horner, pero para eso tendrías que completar del 14 al 3, del 3 al 0. Completar y ordenar. Y el divisor también hay que completar y ordenar. Utilizar Horner. Ruffini es imposible. ¿Por qué? Porque Ruffini se aplica solo cuando el divisor es de primer grado Ese es el único caso donde se aplica Zufin. ¿Ya? Bien. Ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar eh, el residuo? Voy a usar el teorema del resto. Repito, voy a hacer uso del teorema del resto. ¿Cómo, profesora Paiko? Primero, cuando este divisor es de segundo grado a más, cuando este divisor es de segundo grado a más, lo primero que debo buscar es darle forma, si es que se puede. ¿Ya? O sea, que este x cubo aparezca en la parte del numerador, ¿ya? Pero no siempre se va a poder, pero esta vez me parece que sí. Por ejemplo, tenemos dos veces, x a la 15 es x elevado al cubo a la quinta. Claro, 3 por 5 es 15, ¿ve? Ya estoy ya estoy haciendo que aparezca este x cubo en el dividé. Repito lo mismo con los demás, más tres veces x elevado al cubo a la cuarta, ¿ya? Por x elevado a la 1. Profesor, pero ¿por qué? Ojo, es 13. 3 por 4 es 12, más este 1 sería 13. Teoría de exponentes, ¿no? Teoría de teoría de exponentes. X a la 14 es x elevado al cubo, solo a la cuarta, ¿ya? Más x elevado al cubo y menos 1. ¿Ya? Ahí está, entre x al cubo más 1. ¿Ya? Ahora sí, por si acaso voy a mencionar lo que voy a aplicar. Vamos a ponerla acá por, por, teorema, ¿ya? Por teorema del resto, ya vamos a aplicar el teorema del resto, muchachos, ya. El teorema del resto dice así. Paso número uno, el divisor, ese divisor, ya, x al cubo más uno, ese divisor se tiene que igualar a cero. Pero no me vayas a hallar x. No, no, no. El teorema desde esto dice: debes despejar por conveniencia. Yo lo que voy a despejar es x al cubo igual a menos 1. No me saques raíz, ¿ah? No me saques raíz. Eso déjenlo así. Eso déjenlo así. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a seguir el siguiente paso. El siguiente paso es colocar de esto. Os decido: el siguiente paso es colocar de esto. Os decido que es equivalente. Son equivalentes, perdón. ¿Ya? Ahí está. Este x al, al cubo que vale menos 1 lo reemplazas aquí. Por única vez voy a hacer paso por paso. 2 por menos 1 a la quinta. Ahí ¿eh? está. Estoy poniendo este menos 1. Ese vale menos 1. Más 3 por menos 1 a la cuarta. Por x. A su ladito está ahí. ¿Ya? Más menos 1 elevado a la cuarta. Menos 1 a la cuarta. Este x al cubo ya sabemos que vale menos 1. Y no te olvides del último que también vale menos 1. ¿Ya? Ahora sí, solamente decalcándoles lo siguiente, ¿ya? Menos uno elevado a la quinta, chicos, menos uno a la impar siempre es menos 1 Menos uno a la par, eso sí es uno. Menos uno a la par, otra vez sería 1. ¿Ya? Así es como más o menos me estaría quedando esta situación. ¿Ya? A ver, ¿qué más, qué más por ahí? Eso es todo lo que puedo hacer por el momento. A ver, vamos a ver, si no me equivocado en nada, saldría, ¿no? Entonces quedaría acá 2 por menos 1 sería menos 2, ¿ya? Más 3 por 1 por x sería 3x, 3x, ¿ya? Ahí está. Ah, pero acá me falta algo, ¿no? A ver, nadie me ha corregido, ¿ah? ¿eh? Nadie, nadie. A ver, dice, ah, ojo, ojo, mira, 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 mira. Oye, este es 14. 3 por 4 es 12. Me falta para llegar a 14. Ah, ya, ya, ya. Mira, 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 ve, algo no estaba concordando. 12, acá todavía falta un x elevado al cuadrado más x al cubo, menos 1. ¿Viste, chicos? Ah, mira, eso significa que aquí le estaría faltando el x elevado al cuadrado. Ahí, mira, 12 más 2, 14, y ahí está el x cuadrado. Ahí decían menos 1 y menos 1 otra vez. Decían, ¿ya? Ahora, 1 por x cuadrado sería x al cuadrado, menos 1 menos 1 sería menos. ¿Ya? Ordenándolo esto, ordenándolo esto, este resto quedaría de esta manera: ¿ya? X elevado al cuadrado más 3X más 3X y menos 2 menos 2 sería menos 4. Ahora sí, ¿ya? Ya tenemos al resto, os decido, según el teorema del resto, ¿no? Eso está mal, dice Steve Vincent, ¿ya? Al descomponer, muy bien, Vincent, ¿se dieron cuenta, no? ¿Ya? Erika, ahí está Erika ha sacado cero ya. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, la sumatoria de coeficientes de este residuo que lo voy a llamar R sería pues 1 más 3 y menos 4. Que ya saben que sumando eso tiene, bueno, sale cero, ¿no? Sale C, ¿no? Ahí está la respuesta, chicos, a esta pregunta. ¿eh? Ahí está, chicos, ¿ya? Ajá, ya tenemos todo, ahora sí, vamos a, momentito, Ya. un momentito, hacemos la toma de foto a la pisada, ya, hacemos la toma de foto a la pisadita, a ver chicos, a ver, a ver, a ver. Ya está. Ahora sí, continuemos. Bueno, ya hemos hecho regular cantidad de preguntas. Ya hemos hecho regular cantidad de preguntas. A ver, eh, mientras yo bolo la pisada, vamos a ver si ustedes van, van trabajando. Ya, van trabajando, chicos, ¿ya? Ahí está, dice, asisazo, dice. <laughs> ¿Ya? Listo, volvamos la pisada, chicos, ¿ya? Volvamos a la pisada. Ya, esto está bastante de llenito, ¿no? Porque, eh, como leí, mire, hemos hecho casi dos preguntas por pisada, excepto en la número 3, que se he ha hecho casi una sola pregunta, ¿ya? Bien, avancen chicos, avancen, ya hemos hecho seis preguntitas, seis preguntitas ya. Está fácil hasta ahí, hasta ahí todo va fácil. Y nada más, no viene más difícil, ¿no? No viene más difícil. A nivel de examen de admisión, no viene más difícil. ¿ya? Ese es el nivel que, que pueden. ¿ya? Sería muy raro que encuentres uno difícil en la parte de división de polinomios. No hay. No es como en productos notables. Eso sí te dije bien claro: productos notables siempre han puesto para que tú conozcas bastante la teoría de productos notables. ¿ya? Eso sí. Eso sí. Listo, campeones, ya está. Muy bien. Vamos con la pregunta número 7, ¿ya? Vamos inmediatamente con la número 7, campeones. Aquí está la número 7, ¿ya? ¿sí? Bien. La número 7 dice así, la número 7 dice así. Ah, mira, oye, le dice, el residuo de dividir, nos dan un polinomio entre x más 1 es, oye, solamente te está pidiendo que determines el residuo de esta división. Mira, te están dando 3x elevado al cubo, ¿ya? Menos 4x elevado al cuadrado, más 5x, más 6, ¿ya? Dividido entre x más 1. A ver, para poder continuar, chicos, los que están ahí atentos junto conmigo, díganme qué método les convendría usar. Vamos, ¿qué método usarían? A ver, vamos a loco, ¿ya? Te piden el residuo, nada más. Solo te pide decir, a ver, ¿qué usarían, chicos? Vamos, vamos. Vamos, campeones, ¿qué usarían ustedes? Vamos, ¿qué usarían ahí ustedes? Rapidito, chicos, por favor, contesten. ¿Qué usarían ahí en esa pregunta número 7? ¿Qué método usarían ustedes? Yo puedo usar varios métodos, pero les pregunto a ustedes, ¿qué método usarían? Vamos, campeones, ¿qué método usarían en esta preguntita? Vamos, chicos, apóyame con eso. A ver. ¿Qué método usarían ahí? Vamos, vamos chicos, <laughs> estos campeones. Nadie creo comenta, ya, ahí es. siete ya. Bueno dice Edison ya sacó la respuesta. Dice menos seis siete seis. Jean Pierre, ya muy bien Jean Pierre, Edison Laura. Pero ¿qué método usarían? Vamos, ¿o qué método han usado? Ahí está, vamos ¿qué método han usado Edison y Jean Pierre? ¿Qué método han usado? Zufini dice Carmen, ahí está Zufini dice Carmen, muy bien Carmen, excelente, es un método válido. Yo por ejemplo usaría también Horner, también podrías usar Horner, ¿ya? Eh, Melanie también dice Zufini, ahí está Mayumi también Zufini, claro, ¿no? Zolando, eh, Rolando, Maidu, ¿ya? Cristian Chris, Zuffini, ¿ve? ¿eh? La mayoría va a optar por Zufini y está bien, puedes hacerlo utilizando el método de Zuffini, ¿no? ¿Puedes usar, usar el método de Ruffini? Claro que sí, ¿ya? Por última vez vamos a usar el método de Ruffini nosotros también, ¿ya? Vamos por acá, a ver, vamos. Esta vez yo puedo usar teorema de Resto, ¿eh? Yo puedo usar el teorema de Resto, dice. A ver, Rolando dice, ¿el más fácil cuál es? A suceder también, Ruffini, Jenny Ayala también, Ruffini. Rolando, ¿cuál es el más fácil? Si utilizas Horner, facilito. Ruffini, facilito. Teorema del Resto, facilito. Los tres son facilitos en esta pregunta. Cualquiera. Cualquiera, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, para no salirme de lo tradicional, entonces, y, y, y pensando como un estudiante, diría, ah, al toque lo divido por Ruffini. Claro, no hay problema. Divida por Ruffini y es facilísimo. Ningún método acá sería complicado, ¿no? Ningún método acá sería complicado. Bien, trazamos así, lapidito nada más. A ver, por acasito así, Ruffini. Cortito nada más porque esta es una pregunta... Relativamente corta, ¿no? El valor de x que sale menos 1 se coloca aquí menos 1. Ahora coloco el dividendo completo y ordenado, ¿no? El dividendo sería 3, sigo con menos 4, seguimos con 5 y finalmente 6. Eso es todo, no, no hay más que hacer, ¿ves? ¿eh? Eso es todo porque está completo y ordenado. Separo del último, recordando que me interesa el residuo, y esto lo bajo. Eso ya se sabe que el primer coeficiente se baja. ¿Ven? Ya está. Solo es aplicar Ruffini, teorema desde esto, o corner, como quieras, porque cualquiera de ellos sería facilito, ¿ya? Edison Laura dice, ha hecho teorema desde esto, y también es facilito. O sea, ninguno, repito, ninguno de los métodos usados en esta pregunta sería difícil. Ninguno, ¿ya? 3 por menos 1 sería menos 3, ahí está. Esto saldría menos 7, ¿no? Menos 7 por menos 1 sería más 7, más 7. Ahora lo sumo sería 12. 12 y 12 por menos 1 es menos 2, ¿no? Y ahí sumando esto sale menos 6. ¿Ve? Tampoco es en lo absoluto difícil. Por lo tanto, nos pide el residuo. O de estos, recuerda que el residuo o de estos son equivalentes. ¿Ya? El residuo sale menos 6. Y listo, chicos. Y listo. O sea, no tenía nada en lo absoluto de complicado. Se pudo hacer uso de Ruffini. Horner o teorema del resto o cualquier otro método que tú conozcas para dividir, ¿ya? Ya está, vamos con la pregunta número 8 inmediatamente, ¿ve? Esa está facilísima, ¿ya? La 8, ¿qué es lo que dice, ya? Edison había aplicado teorema del resto, ¿ya? La 8 dice, en la siguiente división, en la siguiente división, Calcule el valor de n, ajá, eso nos está diciendo, oye, nos están dando una división que un poquito parece complicado. Dice, mira, 2x elevado a la 41, ajá, un exponente elevado, más nx más 5, dividido entre x menos 1. Primero, aquí no me vayas a intentar siquiera usar el teorema del resto. Aquí para nada, el teorema del resto no sirve acá. ¿Por qué razón? Aquí no te sirve el teorema del resto porque nos habla del cociente. El teorema del resto es exclusivamente cuando te pidan el resto y nada más que el residuo. No hay otra cosa, o te hablen del residuo, ¿ya? Pero en este caso nos habla del cociente, por lo tanto no puedo usar el teorema del resto. Voy a usar Ruffini, ¿por qué Ruffini? Porque el divisor es de primer grado. El profesor Horner, también si quieres, pero más cómodo sería usar Ruffini, mucho más cómodo, ¿ya? Entonces yo voy a usar Ruffini. Vamos a dividir por Ruffini. Paso número uno por Ruffini. El divisor se iguala a 0. Ahí está. X menos 1 yo lo igualo a cero. Y despejo el valor de X. Equivaldría 1. ¿Está? ¿Qué más, profesora Paico? Ahora trazo el esquema de Ruffini. Trazo el esquema de Ruffini. Acá vamos a trazar el esquemita de Ruffini, chicos. Ahí está. Y vamos a colocar todo. ¿eh? Vamos a colocar todo. Ahí está. ¿eh? Y no te olvides, Tigre, Tiresa, que ese número 1, ese, ese valor que hemos encontrado para X, ese va en esta esquina siempre. Siempre, ve ¿eh? Ahora coloco en dividendo, pero completo y ordenado. Pero me doy cuenta que va a faltar un montón. O sea, primero voy a colocar el 2, obviamente, pero de, después falta. Por eso voy a colocar el 0, el 0, así sucesivamente, así sucesivamente 0. ¿En algún momento llegaré al n y finalmente al 5? Claro que sí, en algún momento tengo que llegar, pero debo completar con 0, 0, 0. Bueno, no, 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 por el momento no sé cuántas veces. ¿Ya? No sé cuántas veces. ¿Ya? Ahora, el método de Meslufini me dice que de manera directa se separa el último, directazo el último, ahí está, y el coeficiente principal se baja. Se va. ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ya está, y, y todos saben ya que ahora viene multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Entonces, lo bajo sería 2. Ahora, si yo multiplico sería 2 por 1, 2. La suma sería 2. La multiplicación 2 por 1, 2. Bueno, ya te habrás dado cuenta que este proceso continúa con 2, 2, 2, así sucesivamente, acá habrá un 2. Aquí también sucesivamente habrá un 2, ¿no? Aquí también habrá un 2, pero en esta última parte la voy a... Normalmente pusiera n más 2, n más 2, pero voy a cambiar el orden y le voy a poner 2 más n. ¿Ya? Y bueno, 2 más n por 1 es 2 más n. Y sumando acá sería 7 más n. Bueno, no me interesa el residuo en esta pregunta, ¿ya? No nos interesa el residuo en esta pregunta. Hay un dato. Dice, calcule el valor de N para que la suma de los coeficientes del cociente sea 92. Ajá, ahí hay un dato, ¿ya? Entonces, voy a escribir ese datito acá. Dice, la sumatoria de coeficientes de Q, para nosotros Q es cociente, dice eso debe ser 92. Eso me está diciendo de dato, ¿ya? Pero los coeficientes del cociente yo veo que son 2, 2, 2. 2. Ah, ya. O sea, no está diciendo, oye, 2 más 2 más 2 y así sucesivamente más 2 más este último 2 más n debería ser 92. Eso nos está diciendo. Ahora, profesora Pikey, ¿cómo puedo saber cuántas veces hay el 2? 2, 2, 2, 2. ¿Cuántas veces abrí el 2? A ver, vamos un momentito, campeones. Un momentito, chicos, un momentito. A ver qué pasó, qué pasó acá. ¿Ya? Entonces, miren. Depende mucho del grado, del grado del dividendo y del grado del divisor. ¿Ya? A ver, creo que no se ve en la parte inferior. Un momento, creo que no se ve. Creo, creo. A ver, a ver. Ah, no, sí, sí, sí se ve. ¿Ya? Miren. Por ejemplo, si este es de tercer grado, tercer grado el dividendo, o puedo observar yo que desde acá hasta aquí, perdón, hasta aquí, hasta, olvídate de, de la parte del decido, olvídate eso. 1, 2, 3, acá hay 3, 1, 2, 3. Ah, si acá fuera 30, habrían 30 aquí, habrían 30. ¿Ya? Y yo me doy cuenta inmediatamente que de aquí, mira, es grado 41. Entonces, desde acá hasta acá, sin la parte del decir, no, no, no lo tomo en cuenta la parte del decir ¿verdad? Mira, ahí está eso. Toda esta parte serían 41. 41. Y curiosamente el número 2, el número 2 va desde el principio hasta el final. Acá está, hasta aquí también va. Ah, son 41 veces. 41 veces el 2 acá. ¿Ya? Hay 41 veces el 2. Ya está. Y bueno, eso ya sabes hacerlo, ¿no? Esto se hace 41 por 2. 41 por 2 más n sería igual a 92. Bueno, ya eso han hecho ya, ¿no? 41 por 2 es 82. Pasamos a restar. Por lo tanto, el valor de n sería simplemente 10. Yes. Y eso es lo que pide calcular en esta pregunta número eh, 8, ¿ya? Nos pide hallar el valor de n, chicos. Nos pide hallar el valor de n. Ya, ahí está el valor de N. Sale 10 campeones. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí estamos bien, ¿no? También, chicos. También avisen. ¿eh? Repórtense si ya no pueden. Repórtense si ya no pueden. ¿eh? Muy bien. Pregunta número 9. Vamos a seguir nosotros. ¿Ya? Pregunta número 9. ¿Ya? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Avísenme, por favor. Avísenme, repórtense. ¿Ya? ¿Listo? 9. Dice, divida Uy, qué regalado. Mira, chicos. La pregunta número 9 solamente dice divida. ¿Ya? Entonces, cuando te dice divida, te están pidiendo que determines el cociente y el residuo. Pero si la división es exacta, solamente te hablan del cociente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dice. Ya, qué fuerte dice XX. ¿Ya? ¿Ya? Mira, repito, como solamente te dice divida, te están pidiendo que halles el cociente y el residuo. Pero si la división es exacta, solamente debes indicar el cociente, ¿ya? Ahí está, debo hacer esta división. Clarísimo, ¿ah? ¿eh? Clarísimo, hay que hacerlo por Horner, nada más. Es Horner nada más, ¿ya? Solo es Horner, chicos, solamente es Horner, ¿ya? Bien, vamos a usar Horner. Vamos a usar Horner. Alto ok. aquí no necesito tardar demasiado ni hacerla larga, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué está facilísimo? Solamente es aplicar el método de Horner, ¿ya? Pero previo a eso, usted tiene que garantizar que el dividendo y el divisor sean completos y ordenados, muchachos. ¿Ya? Mira, aquí está faltando un exponente. Falta el exponente 3 y justo ahí tienes que completar con 0, chicos. ¿Ya? Entonces quedaría 1, 1, seguido de 0, seguido de menos 1. Ya sabes por qué este 0, porque acá falta menos 2 y finalmente menos 1. ¿Ya? El divisor, primer coeficiente es 1, cambio de signo sería menos 1, cambio de signo sería menos 1. Ahí está. He colocado ya los coeficientes del divisor. Ahora, recuerda que esto se hace de esta manera. Separas de acá, ¿no? Y recuerda, segundo grado, 1, 2, y separamos desde acá. Lo más seguro es que sea una división exacta, ¿ya? Lo más seguro, pero no hay que... Eh, apresurarnos tenemos que demostrar eso efectuando el proceso de la división por el método de Jord. ¿Ya? ¿También los ¿no, campeones están bien? Sí, ya. Ahora está 9 la B, me dice Erika. Ahí está, Erika deportándose, ¿ve? Bien, vamos a empezar entonces. Dividir, multiplicar y sumar. ¿Ya? Cuando yo divido 1 entre 1, esto es muy simple, no cambia nada. 1 entre 1 es a 1. Ese valor aquí. Ahora vamos a multiplicar. 1 por menos 1 sería menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Ahí está. Acabo de multiplicar. Toca la suma. ¿No? Cuando yo sumo de la parte superior, 0 menos 1 es menos 1. No cambia nada. ¿No? Pero recuerda que ese menos 1 tiene que mandarse a dividir. Pero no va a cambiar en nada. Pues menos 1 entre 1 sigue siendo menos 1. ¿Eh? Ahora toca la multiplicación. Ahora toca la multiplicación y tampoco va a cambiar. Solamente menos 1 por menos 1 más 1. Acá está, más 1. ¿Ve? ¿Eh? Menos 1 por menos 1 más 1. Listo. Ahora otra vez sumo, ¿no? Estoy recordando Horner. Aunque ya está por demás porque muchos ya dominan Horner, ¿no? Toda la suma sale otra vez, sale menos 1. Debo mandar a dividir. Menos 1 entre 1 no cambia, sigue siendo menos 1. Ahora toca la multiplicación, ¿no? Menos 1 por menos 1 es 1. Ahí está, siempre avanzando un poquito. Menos 1 por menos 1 es 1. Y mira, demostrado, demostrado, chicos, demostrado. ¿eh? El residuo de esta división, el residuo de esta división, si tú sumas, sale 0 acá. Si tú sumas, sale 0 acá. O sea que estamos hablando de una división exacta. ¿Ve? Entonces, el cociente acá solamente tendríamos que indicar el cociente. Por lo tanto, el cociente Q, pero esta vez la variable es A. Y recordemos, recordemos, ¿ya? Este nunca lleva nada, término independiente. Este llevaría a, y este llevaría a elevado al cuadrado, porque la variable es a. Entonces, me estaría quedando un a al cuadrado, ahí está, menos un a, menos 1. Ya está, chicos. Esa es la respuesta a la pregunta número 9. Se han dado cuenta que esta de acá no tiene en lo absoluto nada, nada de complicado. ¿Ya? Ahí está, Fácil. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Miren, chicos, ¿qué dice la número 10? ¿Ya? Vamos a ver acá la número 10. Dice así, chicos. Mira, mira. Ya, voy a copiar la división. Voy a copiar la división. ¿Ya? Edison, Laura, ¿estás bien, Edison? Esa carita. Ah, ya está, está alegre. Está Edison, ya, esa carita. Pensé que era una cara de desmayo, de ya. Bien, nos está dando esto. A ah, la 10. X a la octava. X a la octava. ¿Ya? Menos AX elevado al cubo, menos X y menos B. Dice que cuando yo divido esto entre X más 1, el residuo es A más 5. ¿Ya? No te olvides que en esta división el resto es A más 5. ¿Ya? El resto es A más 5. Bien. Profesora Pai, ¿lo puedo hacer por este método de Zufini? Claro, no hay problema. Completarías con ceros lo que falte. No hay problema. Horner, también. ¿Ya? Sin embargo, chicos, yo voy a usar el método de, o oh, perdón, el teorema del resto. Ya. Esta vez voy a usar el teorema del resto. Vamos a ver si recuerdan algo de lo que ya hice acerca del teorema del resto. Este es más fácil porque el divisor es de primer grado. El teorema del resto me dice que el divisor se debe igualar a cero y despejar por conveniencia. En este caso, solamente conviene despejar x que vale menos Z, ¿Ya? Ya. El segundo paso, chicos, es colocar resto. El segundo paso es colocar resto, os decido, que son equivalentes. ¿Ya? Y hay que, entonces, sumar, ¿no? Me, mira, reemplazar a, equivale a menos 1. Menos 1 a la octava. Menos, ah, bueno, me falta la a, disculpen acá, me falta la a, a por menos 1 al cubo menos x, que vale menos 1, y menos b. Así es como está quedando, ¿ya? Así es como está quedando luego de reemplazar el valor de x. Ahí está, ¿no? Eh, siempre haciendo referencia a lo siguiente, ¿ya? Eh, bueno, el menos uno a la, a la impar siempre es menos uno, esa partecita, ¿ya? Ese va a ser menos uno, siempre, porque el exponente es impar. Bien, ahora, por dato, chicos, por dato, a mí me están dando este de, este de acá es dato. Y voy a anotarlo así, dato. Es un dato. ¿Cuánto vale ese de esto? Dice, ahí está, 10, Edison. Ahora lo máximo, ¿eh? dice, eso ese es A más 5. O sea, este de acá es A más 5. Eso me está diciendo, ¿ya? Y todo esto será igual, y todo esto será igual a menos 1 a la octava es 1. ¿Ya? Menos por menos más A. Menos por menos más 1. Menos B. ¿Ya está? Ahora sí, A con A se van a anular. A con A se van a anular porque uno va a pasar de stand. Mira, lo que nos está quedando es esto. 5 será igual a 1 más 1, 2 menos B. Considero que todos deberían saber resolver esa partecita. Si B pasa al primer miembro, pasa con positivo. Y si 5 pasa de stand, 2 menos 5 es menos 3. Esa sería la respuesta. ¿eh? Entonces... Haciendo uso de este método, inclusive pudimos resolver la pregunta número 7. Se pudo hacer la número 7 usando el teorema del resto. ¿Ven? Ahí está, muchachos. Ahí está. ¿Ya? Espero que estén vivos, chicos, hasta ahí. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿eh? Vamos a continuar nosotros sin ninguna, aquí temor, porque todo está perfecto. Está resolviéndose lentamente, ¿no? Pero con seguridad. Ahí está. ¿Ya? Vamos a trasladar la camarita, chicos. Vamos a trasladar la camarita. Bueno, yo creo que es suficiente. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, continuamos. ¿Ya? Pregunta número 10. 11, 11 vamos a ver qué dice la número 11. Ya vamos a ver qué dice la número 11, chicos. Ahí están vivos todavía. No, ahí está. Criminal dice: ¿Por qué Edison Laura criminal? Está fascinita. Yo no sé qué me dices. Criminal, ya listo. A ver, Vincent dice: Si sí, aguanto todavía, dice Vincent. Ahí está. Ah, Vincent de, todavía está vivo. Bien, la 11 dice: El deseo de dividir. Oye, es una pregunta idéntica a la 10. Es una pregunta de verdad, bien, bien idéntica a la número 10, ¿ya? Dice, mira, el residuo de dividir, ¿ya? 2x elevado al cubo, 2x elevado al cubo, ya, más 3 veces ax menos 5 entre x menos 2, ya. Dice, ese residuo es 35. Calcule el valor de A. ¿Ve? Entonces pueden dividir por Ruffini por Horner, pero a mí lo que me parece más cómodo es usar el Teorema del Resto. Ya, nos conviene usar el Teorema del Resto, chicos. Ya, bien. A, a ver, vamos. Para no estar fijándonos la pregunta anterior, qué bueno que ya no se vea mucho. El Teorema del Resto me dice, el divisor, el divisor se tiene que igualar a cero y despejar por conveniencia, en este caso despejo de x. Ya. Segundo paso, chicos, segundo paso es colocar resto, es colocar esto, resto, así de esto. Y este valor hay que reemplazarlo. O sea, sería 2 por 2 elevado al cubo, más 3 veces a por 2, y eso menos 5. Ahí está. Pero recuerda, tire, tireza, según el enunciado del problema. Según el enunciado del problema, este deciduo o de esto viene a ser ya, es algo conocido, es dato. Eso es dato. Y por dato, eso vale 35. Eso me está diciendo, esto vale 35. 35, eso es, ¿ya? Ahí está. Y eso sería igual a 2 al cubo, 8 por 2, 16. Más 3 por 2, 6 veces A. Menos 5. ¿Ya? 6 menos 16, menos 5 es 11. 11 pasa de estando, 35 menos 11, 24. 24 sería igual a 6 veces A. Ya, pues ¿quién no sabe resolver eso, no? Por lo tanto, simplificando el... el valor de A sería igual a 4, chicos. Regaladaza la pregunta número 11. Ya está. Qué fácil, muchachos. ya, Ahí está, mira, ve todo, ¿no? Muy bien, Edison Laura, Erika Ramírez, lo máximo, ¿no? Ahí está, 11, oh, sí, ya está, eso está. perdón, 4, eh, ¿no? La respuesta es 4, ¿ya? Pregunta número 12, ¿ya? La 12 dice: ¿Hay la suma de coeficientes del residuo de la división? Bueno, en la 12 yo creo que podemos hacerlo por acá. Vamos a hacer uso del teorema, perdón, del método de Horner, ya que está un poquito laborioso, eh, parece laborioso esta preguntita, la verdad que sí. A ver, vamos a poner así, Saso. Son números un poquito poquito elevados, un poquitito, nada. ¿ya? Eh, mira, nos dan nos da esta división. 15x elevado a la cuarta, 15x, pero es Horner, ¿ah? ¿eh? Horner, los que dominan Horner, no hay, no hay problema. 91x elevado al cubo, más 108x elevado al cuadrado, más 118 por x, menos 105. Y nos sale del residuo, ¿ah? ¿eh? Suma de coeficiente del residuo. Y acá nos están dando 5x elevado al cuadrado. Menos 17 veces X más 9. Bueno, ¿Ya? Bueno, Horner. ¿No? Es solamente Horner. Ahí está Jenny Ayala también. Ya está, Jenny. Se ha reivindicado Jenny. Había desaparecido Jenny Ayala. Ya está. Pero ahí está nuevamente Jenny y Ayala, las deportándose ya, ¿no? Diciendo, aquí también estoy yo, profesora Pai. ¿no? Claro que sí, ahí está. Yo pensé que había desaparecido Jenny. Ya pensé que había colapsado ya. Listo. ¿eh? Bien, vamos a usar el método de Horner. Vamos a usar el método de Horner, es decir, miren, ya hago la, el esquema de Horner. Ahí está. ¿Listo? Y colocamos primero el coefic los coeficientes del dividendo, que están completos y ordenados, ¿no? Está 15, ahí está, ¿no? 4, 3, 2, 1, 0, perfecto. 15 menos 91 108, 118 y menos 105. Completo y ordenado. Divisor 5, cambio de signo 17, cambio de signo menos 9. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, chicos. ¿Ya? Hago o termino de hacer el esquema aquí. Termino de hacer el esquema así. ¿Ya? Ahí está el esquemita. Y como es de, de, de segundo grado, 1, 2, y separo desde acá. Ya está, ¿no? Ya tengo todo. Ahora solamente recordemos es dividir, multiplicar, sumar, volver a dividir, multiplicar, sumar. Ahí está. Eso es así. Ya está, chicos. ¿ya? Muy bien. Empiezo, ¿eh? Empiezo con el proceso, ¿ya? Lo divido, lo divido. Ahí está. 15 dividido entre 5, eso es a 3. A tres. Multiplico, ¿ya? ¿eh? Multiplico, chicos. A ver, 3 por 17 sería 51. 3 por 17, 51. Avanzando, voy a colocar 51. Ya. Y 3 por menos 9, menos 27. Menos 27. Ahora toca la suma. No te olvides que ahora toca sumar desde la parte superior. Claro está, ¿no? Menos 91 más 51 sería menos 40. ¿Ya? Y toda suma se manda nuevamente a dividir. Menos 40 entre 5, menos 8, ese valor aquí, ¿ya? Ahora toca la multiplicación. Menos 8 por 17, a ver, menos 8 por 7, 56, llevo 1, menos 136. A menos que no sepa multiplicar, ¿eh? esto sería menos 136, ¿ya? Y menos por menos, más 72 por acá, 72, listo. Ahora toca la suma. Ahora toca la suma. A ver, chicos, 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 sumen, ¿ya? Si no, me quedo ahí, ¿ya? Porque ya estoy viendo que ya se han desmayado, creo. A ver, sumen eso, díganme cuánto sale para poder continuar, ¿ya? Vamos a esperar 12 segundos. Vamos, chicos. Vamos, campeones. Ahí está Grisel, Grisel, excelente Grisel, la única creo que sabe sumar. Grisel eh, Estrella me dice menos 55. Claro que sí, ¿no? Grisel, la única que ha sumado, creo, la única que ha sumado esto es menos 55. Sí, ya está. Y eso se manda a dividir. Ahí está, ¿quién más? Ahí está, ¿quién más? Grisel, Estefany, Jean-Pierre, Mayumi, Jenny, Ayala. Eh, Carmen, excelente, muy bien chicos, menos 55, excelente. ¿eh? Y ahora mando a dividir, ¿sí o no? Menos 55 entre 5 sería menos 11, menos 11. Ahí está, ¿eh? Ahora multiplico, menos 11 por 17, eso sí deben saber, ¿ah? ¿eh? Menos 11 por 7, menos 187, menos 187. Y menos por menos, más 97. 9. Listo. Ahora solamente es sumar, ¿no? Ahora solamente es sumar desde la parte superior. Menos 105 más 99 sería menos 6. ¿Está? Esto sería 190. Menos 187 sería 3. 3. Ya está. Ya tenemos al cociente y al residuo, pero ojo lo que está pidiendo calcular. La suma de coeficientes del residuo. Eso es lo que está pidiendo calcular. Y terminamos de la siguiente manera, ¿no? Por lo tanto... Por lo tanto, la sumatoria de coeficiente de R, R para mí R y para ustedes también debería ser residuo, sería 3 menos 6 y eso sale menos 3. Ahí está la respuesta a la pregunta número 12. Qué fácil, chicos, qué fácil. Ya está. Vamos rápidamente, chicos. Pregunta número 14. Pregunta número 14, ¿ya? ¿Qué dice la número 14, chicos? ¿Ya? Listo. Ahí está la número 14. Dice, mira, ahí, ¿determina el decido de dividir el polinomio? Ajá. Miren, es una pregunta que ha venido en el examen de admisión y que muchos estudiantes colapsaron. No lo, no lo pudieron hacer en su momento, ¿ya? Está de esta manera, mira. 15, 15, x elevado a la cuarta menos 91, x elevado al cubo. Ajá. Más 108. Ah, ah, disculpen, estoy copiando la misma pregunta anterior. No, no, no. Es X, esta No es así. No, no dice eso. Dice así, ¿ya? Determina el decido de dividir el polinomio. Ajá. Acá me dan otro polinomio que los exponentes son un poquito elevados. ¿Ya? Mira. Acá está. X menos 5 a la 10. X. Menos 5 a la 10. Más x menos 6, que también elevado a la séptima, más 6, ¿ya? Dividido entre x menos 5 por x menos 6, ¿ya? Eso nos está diciendo, ¿ya? Bien, ahí está, ¿no? Stephanie, Eddie, Edison, Laura, Erika, Damírez Edison, ahí está, ¿no? Atentos. Bien, chicos, escúcheme bien. Pregunta el examen de admisión. Solamente pide residuo. Eh? No pide otra cosa. Bien. Si estás en un examen de admisión, para este tipo de preguntas tendrías que aplicar, o Horner, no, perdón, Horner, es imposible Horner. Eh, algoritmo de la división, teorema del resto y resto máximo, los tres combinados. ¿Cómo es eso? Resto máximo. Si el divisor es de segundo grado, el residuo debe ser de primer grado como máximo. Si el divisor fuera de cuarto grado, supongamos, el residuo debe ser de tercer grado como máximo. Este divisor es de... X por X, X al cuadrado, segundo grado. El residuo debe ser de primer grado. Algoritmo de la división. Dividendo es idéntico al divisor por el cociente más el residuo. Mira, te estoy dando qué cosa vas a aplicar, ¿ah? ¿eh? Teorema del resto, ¿no? Entonces, se vuelve complicado. Pero sin embargo, yo te... Si tú aplicas lo que te voy a enseñar bajo las siguientes condiciones. Escúchame. Primero, solo pide el residuo. Solo pide... Te pide el residuo. Primera condición. Segundo, divisor de segundo grado, divisor de segundo grado. Tercero, se puede factorizar, está factorizado. Primer requisito, pides de esto. Segundo requisito, divisor de segundo grado y que se pueda factorizar. Ya. Si tiene ese, si cumple con esos criterios, este tipo de preguntas lo puedes trabajar de manera directa, de manera directa con las alternativas. Ya olvídate de todo el procedimiento y trabájalo con las alternativas. ¿Cómo es eso, profesora Paico? Mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Voy a copiar acá, voy a copiar aquí las alternativas. A, vamos a poner por acá, C, C, D. Y bien, voy a copiar las alternativas, ¿ya? Mira, es con las alternativas nomás. Acá tenemos 5x menos 3, ahí está, 5x menos 3, 5x menos 2. 2x menos 7, ¿ya? Eh, 2x menos 5, 2x menos 5, y 5x menos 7. ¿Ya? Eh, ustedes, obviamente, en el examen no van a estar copiando las alternativas, ¿no? Ya lo tienes escrito. ¿Ya? Uh, Andrés uh, dice, profesor, la 13, ah, caramba, la 13 me había olvidado, así ah, no, la, la, ya, después sí, ya, Andrés, ya, después sí, me, me había olvidado, ya, después, ya, ahora sí. Entonces, Vamos a hacer esto, ¿ya? Requisitos. Pide el resto. Divisor de segundo grado y que se pueda factorizar. Si cumple esos requisitos, este divisor igual a la cero. Salen dos valores. Salen dos valores. Uno es el 5 y el otro es el 6. Tú puedes escoger cualquiera de esos dos valores, el 5 o el 6, pero tú lo escoges. Eso es a decisión tuya, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a escoger el número 5. ¿Ya? Y con eso voy a reemplazar, en primer lugar, voy a reemplazar en cada una de mis alternativas, voy a desemplazar. En cada una de estas alternativas la voy a reemplazar. ¿Ya? Pero rápido, obviamente, ¿no? 5 por 5, 25 menos 3, 22. 5 por 5, 25 menos 2, 23. 2 por 5, 10 menos 7, eh, 3. 2 por 5, 10 menos 5 es 5. 5 por 5, 25 menos 7 sería 18. Ya está. Ya es de emplazar. ¿Ya? Ya es de emplaza. ¿Qué más, profesora Paito? Ahora, después de desemplazar, mira, tomé el 5, los desemplazo e inmediatamente voy a calcular el resto, como si fuera un teorema del resto. Reemplazo este valor en el dividendo. O sea, sería paso por paso 5 menos 5 a la 10. Más 5, menos 6 a la séptima, más 6. El primero obviamente sale 0. 5, menos 6, menos 1 a la séptima, menos 1, más 6. Respuesta sale 5. Sí. Ah, ya, 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 profesora Pay. Y de estas alternativas, la que tienes el valor de 5, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Cierto? 100% seguro, bajo las condiciones que te he explicado. ¿Ya? Esa es la respuesta, muchachos. ¿eh? Facilísimo, no tiene nada de complicado, ¿ya? Ahí está, 14 la D, ¿no? Muy bien. Vamos con la 15 acá. Y terminamos ahí este bloque, ¿no? La 15. A ver, la 15 está diciéndonos lo siguiente, ¿ya? ¿Ya? Después hago la, la 13, ¿ya? Después hago la 13. Necesitamos, creo, más espacio para la 13. La 15 me está diciendo, esta es, es una pregunta básica, muy elemental, no tiene nada de complicado, más fácil que la anterior, de contrafácil, porque el divisor es de primer grado. Dice, 5x menos 11, 5x menos 11 elevado a la 2022, un exponente bastante elevado, menos 2x menos 5 elevado a la 2021, también elevadísimo, más 7x elevado al cuadrado, menos 20. ¿Ya? Dividido entre x menos -2. Este es muy fácil, pues, ¿por qué te digo? Mira, y primero, si te pide el residuo y la división es algo exagerada, ni modo que se te ocurra aplicar Horner o Ruffini, estarías loco. ¿ya? acá es imposible aplicar Horner o Ruffini, ¿ya? Necesariamente tiene que ser teorema del resto, necesariamente, ¿no? Entonces, el teorema del resto me dice paso por paso, el divisor, el divisor x menos 2 se debe igualar a 0 y despejar por conveniencia, pero bueno, ¿qué voy a despejar? Tengo que despejar 2, no hay otra cosa. Segundo paso, debes colocar resto de sido, se tiene que colocar restos de sido, y voy reemplazando, voy reemplazando acá, pero vamos a acelerar. 5 por 2 10, 10 menos 11 elevado a la 2.022, menos 2 por 2 es 4, menos 5 elevado a la 2.021, más 7 por 2 al cuadrado es 4, y todo esto menos 20. Que es la última partecita, ¿no? Bueno, ya lo terminamos acá, sería de esta manera: menos 1 a la par es 1, menos, menos 1 a la impar es menos 1, 7 por 4, 28 y menos 20, ¿no? Bueno, sería 1 menos por menos más 1, ya si quiero lo pongo esto, 28 menos 20, y yo creo que ya saben hacer esto, ¿no? Por lo tanto, ese residuo o de esto simplemente sería 10, ¿no? Porque esto sería 30 menos 20. 10, ¿no? Ahí está la respuesta en la pregunta número 15, campeones. Ahí está la respuesta en la pregunta número 15, chicos, ¿ya? Ahí está. Hemos terminado este bloquecito. Ya una fotito de Zigor, una fotito de Zigor para enviarles, ¿ya? Ahí está, ¿eh? 15, 8 o 10, 10? A mí me sale 10. ¿Qué ha pasado con esa? Este, eh? 10 me sale a mí, no es 8, ¿eh? 15, 10, ya está. Bien, vamos a tomarle una fotito, chicos. Un momentito, un momentito acá. Ya está, vamos a seguir. Ahí. Ya chicos, ¿están bien? Avisen por favor. Ya, ahora sí, ya estamos más o menos a la mitad. A la mitad, ya un poco más. Si, repórtense para poder seguir. Si no, ya de una vez ahí terminamos. Solamente quedan creo que 25 minutos. Avisen por los se digan presente aunque sea. Ya están por lo menos ahí unos uh, 60. Repórtense los 60. A menos que estén resolviendo desesperadamente, ya es otra cosa, ¿no? Y sería excelente, ¿no? Sería excelente, pero a veces uno duda. Depórtense, chicos, para saber si todavía podemos seguir explicando. Depórtense, depórtense. Agua dice... Eh, Thanos, agua. <laughs> sí, Thanos. ¿Ya? Yeah. Vincent, Vincent, Carmen, ahí está, dos personas. Normalazo, dice Vincent. Carmen también. Quiere seguir volando, Vincent. <laughs> Vincent quiere seguir volando, ¿ya? ¿Nadie más? Ahí está, Brenice, Brenice, dice Jenny Ayala, ahí está. Seguimos, dice, seguimos. ¿Quién más? Jorge Luis, también ahí está, por fin. Bueno. ¿Quién más? A Paikazo, también sigue, profe. Melanie sigue ya. Ahora sí, por ellos, por ellos, aunque sean pocos, pero ahí están. Marco Ángel también, ahí está. Maile Jennifer, Jean-Pierre, Javier, Vladimir, ahí está. Vladimir el crack, Mayumi, sí, ahí están presentes, ¿ves? ¿Quién más? Grisel, excelente. Grisel estrella, ahí está todavía. Pensé que ya íbamos a terminar ahí nomás ya. Bien, vamos a continuar, chicos, con la pregunta número 16. ¿Ya? Pregunta número 16, ¿ya? Eh, la situación de la pregunta número 16, ah, al final la 13, ¿ya? Al final la 13, vamos con la 16, ¿ya? Al final la 13, no se preocupen, es que parece que requiere espacio, parece, ¿ya? Porque no la noto nada sencillo, ¿ya? Eh, dice así: 5x elevado a la 29, 5x elevado a la 29, ¿ya? Menos eh, 3x elevado a la 17, ¿ya? Más, más. X elevado a la 12, ajá, más 5x elevado a la séptima, menos 6x al cubo, ¿ya? y más 8. ¿Ya? Todo eso está dividido entre x menos 1 por x más 1. Por ejemplo, acá, ¿ya? En esta pregunta, chicos, ¿ya? Por, por Erika también ahí está, ¿no? Marco Ángel, ya está. Chicos, en esta pregunta, alguien diría, profesor, si yo lo multiplico, este divisor sería x al cuadrado menos 1 al cuadrado que es 1, ¿ya? Hubo una pregunta para ser más específicos, la número 6, donde hemos usado teorema de esto, pero ¿cómo? Hemos tenido que dar forma. Como este era de tercer grado, en la 6 tercer grado, hemos hecho que este x al cubo aparezca en el dividendo. Eso hemos hecho, ¿ya? Pero este es de segundo grado. Y lo, lo, la suerte que tenemos es que ya está factorizado. Y solamente pide el decido. Y solamente pide el decido. No pide otra cosa, ni suma de coeficientes, nada. El decido. Entonces, puedo trabajarlo como la pregunta número eh, 14. Como la número 14, ¿ya? Puedo hacerlo así, sin problemas. Es decir, puedo trabajar con las alternativas, sin problemas puedo trabajar con las alternativas. Es decir, primero, obviamente, coloco, yo voy a copiar las alternativas acá, solamente para efectos de explicación, coloco las alternativas, aquí voy a poner la A, la B, la C y la D y la E. Ahí te voy a copiar, ¿ya? Y están de esta manera, mira, las alternativas de esta pregunta. 9x más 1, ahí está, x más 9, ¿ya? 2x menos eh, 9, ¿ya? Y acá tenemos 3x más 2, ¿ya? Y x menos 9. ¿Ya? Esas son mis alternativas, ya está. Ahora, ahora chicos, simplemente vamos a hacer lo siguiente, mira El método era igualar a 0 y escoger uno de los valores, pero la mayoría va a escoger, y estoy seguro de eso, la mayoría va a escoger el número 1. Pero, ¿qué ocurre con el número 1? Si tú escoges el número 1, mira, esta, esta alternativa sería 10, y esta alternativa sería 10, y esta sería menos 7, esta sería menos 8, y esta sería 5. ¿No? Pero, ¿cuál es la desventaja que veo que se repite un valor? Se está repitiendo. ¿Ya? Cuando tú ves que se repita, no es recomendable, mejor, mejor cámbiale de valor. Ya. Sin embargo, ¿qué diría? Profesor, ¿qué pasa si yo cambio el otro valor y también veo que se repite? Ahí sí serías un poco de mala suerte ya. Pero, mira, si yo trabajase con el 1 y reemplazo, te va a salir 10. Repito, si trabajas con el 1, reemplazas, te va a salir 10. Y la pregunta es, ¿cuál marco? Ah, ya. Entonces, el resto ya está descartado. Ninguno va a ser. Solamente está entre estos dos. Ahora, como no sabes cuál marcar, reemplaza también el menos uno. Si reemplazas el menos uno aquí y aquí y también aquí, vas a encontrar un solo uno de ellos nomás que cumple y ahí terminaría. Ya, siempre en cuando veas que se repita, ya. Pero si yo acá, si yo aquí le cambio de valor, inmediatamente le voy a cambiar. O sea, voy a voy a tomar el menos uno. No me conviene el 1 porque veo que se repite, ya. No me conviene. Pero puedo cambiar de valor, ya. Entonces. Con el menos 1, si yo reemplazo, si yo reemplazo ese valor, ¿ya? En cada alternativa, claro está. Mira, con el menos 1 todas las alternativas son diferentes. Esto sería menos 8. Esto sería 8. ¿Ya? Este sería menos 11. Estoy reemplazando el menos 1, ¿ah? ¿ya? Este de acá sería menos 10. Y este de acá sería eh, menos 1. Veo que todas las alternativas son diferentes, así que no habría problemas, ¿ya? Ahí está, 16, la B dice Erika, ¿ya? Entonces, como ya yo puse el menos 1, digo, ah, ya, el siguiente paso es colocar resto, resto. Y empiezo a reemplazar este, ¿no? O sea, 5, pero acá voy a acelerar, pues algunos quieren que haga todavía paso por paso. Equivale menos 1, menos 1 a la impar es menos 1. 3 por... Menos 1 a la impar es menos 1, más menos 1 a la par es 1, 5 por, menos 1 a la impar es menos 1, 6 por, menos 1 a la impar es menos 1, más 8. Así quedaría, ¿no? Esto me estaría quedando menos 5, menos por menos, más 3, más 1, menos 5, más 6 y más 8. ¿No? Si nosotros sabemos sumar todo esto, esto me está saliendo 8. Las respuestas, repito, repito, la suma total sale 8. Salió 8. Eso es. Entonces, de mis alternativas, la que sale 8 es la B. Y esa es la respuesta, muchachos. ¿Ya? Un método mucho más corto, porque si no, vamos a complicarnos la vida. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos con la pregunta número 17. La 17 está facilísima. La 17 está regalada porque ya les he hecho una pregunta bien parecida. ¿Ya? La 17 es bien parecida a una de las preguntas que hemos trabajado ya. Creo que fue la 7, la pregunta 7. ¿Ya? Miren la 17. Dice simplemente, acá nos da 3x elevado a la 28. 3x a la 28. Menos 8x y más 15. Dividido entre x menos 1. ¿Ya? Nos pide la suma de coeficientes del cociente. Ya me habla del cociente, por lo tanto, no puedo usar teorema desde esto. Voy a usar Ruffini. Voy a usar Ruffini. ¿Ya? Para Ruffini, el divisor se debe igualar a 0. X menos 1 se igual a 0. Y despejo el valor de X. En este caso, Ruffini, equivale a 1. Trazo el esquema de Ruffini. ¿Ya? Trazo el esquema de Ruffini, chicos. Acá vamos a hacerlo así. ¿Ya está? ¿Ya? Recuerde, tigre, tigresa, el valor de x, el valor de x se coloca en esta esquina y ahora coloca el dividendo completo y ordenado, ¿no? Completo y ordenado, pero tendríamos que poner 3 y luego completar con 0. 0, 0, este proceso continúa, 0, en algún momento llego al menos 8 y finalmente llego al número 15. Así tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser, ¿ya? Lupini eh, me dice que debo separar del último... ¿Ya? Y este se baja. Ese es el método de Lupini, chicos. El decido no me interesa. Me habla de la sumatoria de coeficientes del cociente. ¿ya? Bien, bajamos acá, sería 3. Y bueno, si yo utilizo el proceso de 3 por 1, sería 3. La suma, obviamente, es 3. La multiplicación, 3. La suma, 3. Y ese proceso continúa, aquí, 3, ¿no? Obviamente continúa así, aquí también 3. Ahí sí ya cambia un poquito, acá sería 3, pero el que sigue sería menos 5, ¿no? Menos 5. Al multiplicar también acá sería menos 5 y la suma sería 10. Pero ese es el decido, cosa que no me interesa, ¿no? A nosotros nos interesa, ahí está 79, dice Edison, ¿ya? La suma de coeficiente del cociente. Ah, ya, profesora Pay. Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, ¿ya? La sumatoria... De coeficientes de Q, de Q donde Q es cociente, sería 3 más 3, más 3, eh, y así sucesivamente, más 3 y menos 5. Lo que hay que saber es el número de, de 3 que hay. ¿Cuántas veces hay el 3? Ajá, fácil. Miren chicos, yo les había enseñado ya, si acá está 28, desde acá hasta acá son 28. 28 hasta aquí. Pero si yo quito este menos 5, quedaría hasta aquí. Y ya no serían 28, serían 27. Profesor, ¿por qué lo estás quitando? Es que el número 3 no va hasta el final. Acá no hay 3. El 3 termina aquí. Por eso quedan solamente 27 veces. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría, bueno, esto tú sabes hacer es 27 por 3 o 3 por 27, que es lo mismo, 3 por 27. ¿Ya? Menos 5. Muy bien. 3 por 27 sería 81 menos 5, sería 76. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de coeficientes de Q sería 76. ¿Ya? Ahí está, chicos. La respuesta a la pregunta número 17. ¿Ya? Ahí está, chicos. 76, ¿no? 76 es Erika y Erik, excelente. Vamos a continuar, chicos. Ya, vamos a separar esta esta nada más nos ha generado un poquito de espacio, nos ha ocupado mucho espacio. Ya. Pregunta número 18, ¿ya? Pregunta número 18 y de ahí hacemos la número 13, ¿ya? Ahí, porque están esperando desesperadamente ya la 13, ¿ya? Ahí, vamos un momentito nos trasladamos un poquito porque necesitamos que se visualice más allá. Ya, vamos con la número 18. La número 18, chicos, dice así: hay el decido de esta división, y la verdad que es una situación también un poquito laboriosa. Ya, ahí está. Y tenemos lo siguiente: mira, 2x elevado a la cuarta, 2x elevado a la cuarta, más 3 veces raíz de 2, menos raíz de 3 por x elevado al cubo, ¿ya?, más raíz de 3, menos 1, por x elevado al cuadrado, más raíz de 6, por x, menos 3x, y más 5, ¿ya?, dividido entre x, menos raíz de 3, más raíz de 2, ¿ya? Bueno, en esta pregunta, chicos, solamente pide el deciduo, entonces, uno puede pensar en hacer, ah, profesor, fácil, le aplico teorema del resto. Pero si aplicas teorema del resto, eso estaría terrible, ¿ah? ¿eh? No te conviene usar teorema del resto. Vamos a usar Ruffini. Vamos a dividir por Ruffini. Para Ruffini, no te olvides que el primer paso es que el divisor x menos la raíz de 3 más la raíz de 2 se debe igualar a 0. Ya está. De donde el valor de x sería la raíz de 3 pasa con positivo y el otro pasaría con nega. Ya está, ya está chicos. ¿ah? Segundo paso, trazo el esquema de Ruffini y esa es la parte más brava. Esa es la parte más brava. ¿Cómo va a quedar? A ver, vamos a ver. Vamos a poner así. Ya voy a tener que poner un poquito laborioso esta, esa cosa. Y creo que va a faltar. Ya, a ver, hasta ahí, ¿ya? El valor de x, el valor de x que hemos encontrado, ya saben que va acá. Raíz de, de 3 menos raíz de, de 2. ¿Ya? Ahora voy a colocar los coeficientes del dividendo. Pero tengan cuidado, ¿ah? ¿eh? Aparentemente está todo completito. 4, 3, 2, 1, 1. ¡Ah! Ojo aquí. Usted tendría que juntar estos dos. Tienes que juntar estos dos porque lo han separado. Y de ellos tomar un solo coeficiente. ¿Ya? Uno solo. Entonces quedaría de esta manera. Primer coeficiente es 2. El siguiente es 3 por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3. Ese es el siguiente coeficiente. El siguiente sería la raíz cuadrada de 3 menos 1. El que sigue. Acá debo juntar y va a salirte de raíz de 6 menos 3. Y el último sería... Sí, ahora sí. Ahora está bien, chicos. Ahora está bien. ¿Ya? Debo separar exclusivamente del último para el residuo. Eso ya ustedes saben. ¿Ya? Y justo nos pide el residuo, ¿no? Tengo que saber cuánto va aquí. ¿Ya? Y el coeficiente principal se baja. Eso ya saben todos. Ya está. Ahora, profesora Paico, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien. Multiplicar y sumar. Pero tienen que saber efectuar ese tipo de operaciones, ¿no? Si yo bajo acá simplemente sería 2, aquí sería 2. Ahora viene multiplicar y sumar, ¿no? 2 por raíz de 3 sería 2 veces la raíz de 3, menos 2 por raíz de 2, 2 veces la raíz de 2. Voy a sumar. 2 raíz de 3 menos raíz de 3, 2 raíz de 3 menos raíz de 3 es una raíz de 3. 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 es raíz de 2. Ajá. Cuando tú multiplicas estos dos, sería raíz de 3 más raíz de 2. O sea, acá es más, ¿no? Este es más. Porque este es, mira, 3 más, es más. 3 raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 menos raíz de 2. Estoy multiplicando esto por esto. Y esa es una diferencia de cuadrado. Esa es una diferencia de cuadrados que sería raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Chao, 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 chao. 3 menos 2, 1. Ah, ya. Esto por esto sale 1. Si yo sumo, 1 y menos 1 se van. Solamente queda raíz cuadrada de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Raíz de 3 por menos raíz de 2 es menos raíz de 6. Y si sumas, te darás cuenta que eso es 0. ¿No? 0 por cualquier número es 0. La suma sería pues 5. Y listo, hemos terminado. O sea, la única parte difícil era esta primera multiplicación. ¿no? es la segunda multiplicación. Perdón. ¿Ya? Hemos terminado, chicos. Por lo tanto, por lo tanto, lo que están pidiendo es hallar el resto o el residuo de esta división. ¿Ya? Y el destino sale 5, tío. ¿Ya? El residuo sale 5, campeón. ¿Ya? Esa es la respuesta a esta pregunta número 18. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 13. Vamos con la pregunta número 13, esa es la que estaba faltando ahí, ¿ya? Vamos a trabajar esa pregunta número 3. Miren, chicos, ¿ya? Miren, 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 ¿ya? La 13 dice así, la 13 nos dice así. Uh, cuando yo divido ax elevado a la quinta, ¿ya? Más bx elevado a la cuarta, más cx elevado al cubo, menos 15x y menos 8. Cuando yo divido ese polinomio entre 2x elevado al cubo, más x elevado al cuadrado, menos x y menos 2, dice que acá resulta de que el residuo de esto, el residuo de esto, viene a ser 7x elevado al cuadrado, más 8x y menos 3. Ese es el residuo de esa división. ¿Ya? Primero yo no puedo invertir. No puedo invertir porque la división no es exacta. No es exacta. ¿Ya? Quiero aprovechar, eh, en referencia a esta pregunta, en referencia a esta pregunta, voy a hacer acá una pequeña observación, ¿ya? Vamos a encerrarlo asícito en un cuadrito acá, por favor, ¿ya? No, no quiero uh, ocupar más espacio, solamente quiero que entiendan esta partecita, ¿ya? Miren, chicos, si yo tuviera esto, si yo tuviera estito, mira, una división, cualesquiera, dividendo, divisor, dividendo, divisor, y que en este caso tenga un residuo que sea distinto de cero. O sea que la división no sea exacta. Dividendo, divisor, residuo diferente de cero. Estamos en este caso. ¿Ya? La primera forma y la que te va a cumplir en la mayoría, la primera forma y la que te va a cumplir en la mayoría es hacer este procedimiento. Es hacer este procedimiento. Pero es la primera y la que te va a cumplir en la gran mayoría. Vas a dividir el dividendo. Restado con el residuo o sea, a este dividendo le quitas el residuo le quitas el decido, les restas el residuo el divisor se mantiene y lo interesante es que esta nueva división es exacta. Esta ya es exacta. Y podrías aplicarle a esta pregunta, ¿ya? Pero yo ya lo apliqué en la mente y me doy cuenta que se complica porque vamos a trabajar con fracciones, repito. Si yo aquí, por ejemplo, después de esto, después de esto, copiara menos todo esto, 7x al cuadrado más 8x menos 3, copiara todo eso, esta nueva división ya sería exacta y puedo hacerlo al volteado. Pero al hacerlo al revés, resulta que todavía se vuelve complicado es trabajar pura fracción, ¿ya? Entonces, tampoco me conviene, ¿ya? Ese era mi recurso inicial, ¿ya? Y también debería ser tu recurso inicial, pero no nos conviene, ¿ya? Entonces, el último recurso es usar el algoritmo de la división. Dividendo es igual a el divisor por el cociente más el residuo. Ah, ya. Tengo dividendo, divisor, residuo. Falta el cociente. Pero le vamos a aplicar el algoritmo de la división. Le vamos a aplicar el algoritmo de la división. Entonces decimos acá, por el algoritmo de la división, el dividendo, todo listo. Voy a escribir el dividendo que sería AX elevado a la quinta más bx elevado a la cuarta, más cx elevado al cubo, menos 15x, menos 8. El dividendo es idéntico al divisor, que es todo esto, que sería 2x elevado al cubo, más x elevado al cuadrado, menos x, menos 2, por un cociente que no lo conozco, más el decido, que es 7x elevado al cuadrado, más 8x y menos 3. Profesor, es, escribir nomás es difícil, no se asusten. Solo es escribir difícil. Ahora, ya tengo el algoritmo de la división. Y recuerda que si son polinomios idénticos, tú a la variable X le puedes poner cualquier valor, el valor que tú quieras, el valor que tú quieras. Pero de acuerdo a lo que a mí me piden, debo colocar un valor por conveniencia. Me están pidiendo A más B más C. A más B más C. Ah, ya. Entonces, como a mí me conviene hallar A más B más C. Fácil, pues al valor de x tenemos que ponerle el 1. De tal manera que a por 1, b por 1 y c por 1 queda a más b más c. Ajá, ya está. Lo reemplazo. Entonces quedaría de esta manera, chicos. Ya es fácil reemplazar. A por 1 sería a, b por 1 sería b, c por 1 sería c, 15 por 1 sería 15, menos 8 y esta vez sería igual a 2 por 1 sería 2. 1 al cuadrado es 1, menos 1, menos 2 por q de 1, q de 1 más. 7 por 1 es 7, 8 por 1 es 8 y menos 3. ¿Ya? El alumno que sabe efectuar la suma correctamente, 2 más 1 es 3, menos 1 menos 2 es 0. Eso significa que toda esta multiplicación hasta aquí ya valdría, necesariamente va a ser C. Necesariamente, no existe otra posibilidad. ¿Ya? Quedándome de esta manera, A más B más C, A más B más C menos 23. Sería igual a 7 más 8, 15, 12. 12 sería, ¿no? Por lo tanto, el 23 pasa sumando A más B más C sería igual a 35. Ahí está la respuesta a esta pregunta número 13. ¿Ya? Que en mi último recurso fue usar el algoritmo de la división. ¿Ya? Esa es, eh, bueno, la respuesta a esa pregunta número 13, ¿ya? Bueno, ahí está, chicos. Las demás preguntas ya son sencillas, ya, ¿sí, chicos. Las demás preguntas son sencillas. Por ejemplo, acá vamos a hacer, eh, no, ya no queda mucho espacio y tampoco mucho tiempo, chicos. Les voy a dar una pauta de cómo hacer la pregunta número 19, ¿no? Porque esa sí está interesante también, ¿ah? ¿eh? Interesante también. Miren, en la número 19 voy a mover un momentito la cámara, me parece. Me parece que movamos la cámara, chicos. A ver. Sí, ahí está bien, ya. Ahora sí, sí se ve todo bien. Bien. La 19. En la pregunta 19, chicos, me da una multiplicación. Multiplicación que yo voy a tratar de completarla íntegramente. Ya voy a tratar de completarla íntegramente. Mira, está en forma consecutiva. Así mira, ve. Ojalá me alcance el espacio. X menos 1, X menos 2, X menos 3, X menos 4, X menos 5. X menos 6, X menos 7, y me faltaría, ¿no? Ah, ya está, alcanzó hasta X menos 8. Exactito me alcanzó. Dividido entre X elevado al cuadrado, menos 9X más 16. Profesor, ¿y qué hago ahí? ¿Voy a tener que multiplicar esaso para hallar esto? No. Este es un caso muy especial, ya. Cuando, mira, primero hubiéramos intentado factorizar para aplicar, ah, ojalá se notara, a ver, vamos a girar un poquito la cámara. Ya creo que ahí se nota, ¿ya? Mira, si se podría factorizar, si se puede factorizar, puedo usar esto, trabajar con las alternativas. Puedo usar ese criterio, si se pudiera factorizar, ¿no? Sin embargo, chicos, sin embargo, aquí, ya en esta pregunta, no se puede factorizar. No se puede factorizar. Por lo tanto, lo que vas a hacer es este procedimiento, tíres, ¿ya? Lo que vas a hacer es este procedimiento. Como no se puede factorizar... Simplemente vas a hacer que esto de acá, de segundo grado, espero, este y este aparezca en la parte superior. Yo voy a ir indicándote cuál con cuál vas a multiplicar. Mira, ve, observa, pero vamos a acelerar. ¿a? Vamos a acelerar. Miren chicos, ¿ya? Primero voy a tratar de usar colorcitos. Seduchito, a ver, bueno, no sé si se verá ya. Cedruchito con Cedruchito. Ajá, si yo multiplico mediante Steven... Eso sería x elevado al cuadrado. Menos 1 menos 8 sería menos 9x. ¿Ya? Menos 1 por menos 8 sería más 8. Esa sería la primera multiplicación. ¿Ya? Ahora, si multiplico este de acá, este de acá, o doble seduchito si quieres, doble seduchito con doble seduchito. ¿Ya? Igualito, mira, por Steven es x elevado al cuadrado menos, a ver, 9x eh, y más 14. Así está. ¿Ya? Sigo, ahora si por ejemplo esta rayita con esta rayita y tal vez lo multiplico por Steven, eso sería x al cuadrado menos 9x más 18, ¿no? Y si multiplico doble rayita con doble rayita, igualito te sale x elevado al cuadrado menos 9x más 20. Todo dividido entre x al cuadrado menos 9x más 16. ¿Qué hemos conseguido? Hacer que aparezca este x cuadrado menos 9x en toda la parte superior. Y una vez conseguido eso, aplicas el teorema del resto. El divisor x cuadrado menos 9x más 16 lo igualas a 0 y despejas convenientemente, ¿ya? O sea, debo despejar en este caso x al cuadrado menos 9x sería igual a menos 16. Segundo paso, colocas resto, resto y empiezas a reemplazar. Acá esto sería menos 16 más 8. Esto también vale menos 16 más 14, menos 16 más 14, menos 16 más 18. Y el último sería menos 16 más 20. ¿Listo? Quedándome de esta manera, acá quedaría eh, menos 8, quedaría menos 8, aquí quedaría menos 2, aquí quedaría 2 y aquí quedaría 4, ¿no? Bueno, hay que multiplicar esto 4, 2, 16, 16 por 8. Eh, menos, eh, 128, ¿no? Por lo tanto, este resto sería 128. Y ahí está, chicos, la respuesta. Ahí está, me había ganado ya Yaranga. Excelente, campeón, ¿no? Entonces, ahí está la última, ya más tranca, ya no hay nivel de examen de admisión, ¿ya? Listo, campeones, hasta ahí la clase del día de hoy, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana y ojalá haya sido al agrado de cada uno de ustedes este tema de división algebraica, ¿ya? Chao, chao, campeones. Nos vemos.